Vale. Vámonos. Madre mía. Por arriba y del lado. Por arriba y del lado. Tienes la policía cruzada, ¿no? No. Sí, te he visto. Te he pillado, te he pillado. Sales patinando. ¿Me entiendes? Ahí son, puticos, ¿se modus? Me van a aburre, cago en sol. ¿Quién es este que me va a frenar? Pues... ¡lo he pasado de milagro! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo. Aquí estamos en un nuevo evento del Campeonato Nacional de Subidas, en esta ocasión subida a la Braguía. He estado entrenando algo durante la semana, el tramo lo pusieron el lunes si no me equivoco, y se me daba bastante bien la primera versión del tramo que sacaron. Esta última que sacaron ayer creo que fue, ya no se me da tan bien, pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Si no quedo primero o segundo de mi evento, va a ser un mal resultado porque soy la categoría más grande del evento, así que, o sea, de este evento de hoy. Así que debería de o quedar primero o quedar segundo. Yo quiero ganar, lógicamente, pero si no quedo entre primera y segunda posición va a ser un mal resultado. Bienvenidos a todos como siempre, muchas gracias por acompañarme un día más en el canal. Y nada, también decir que esto será... voy a quitar la música porque no quiero agobiarme con la musiquita. Esto será resubido a YouTube, no sé si será resubido el directo completo, no sé si subiré los mejores momentos, no lo sé, ya veré lo que hago. Pero bueno, lo resubiré a YouTube y nada, de momento nos toca esperar porque están terminando de ver que todo el mundo... vamos a empezar con un poquito de retraso. Están terminando de ver que a todo el mundo le vaya bien y le vaya correcto. A ver, que me han hablado aquí por privado. A ver, un segundito. Vale. Y nada, nos harán el briefing, veréis el... a ver, estoy muteado, sí. Veréis el briefing vosotros en el directo, ¿vale? ¿Cuál es la normativa a cumplir en el evento de hoy? Y a ver qué tal sale BMW Z4 GT3. Hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar, sí o sí. Ya veremos. Nuestro rival, Sergio del Río, que también va con el Z4, no va tan fino como yo, creo. Por lo menos en las prácticas no iba tan fino. Así que vamos a ver qué tal sale. Bienvenidos, gente. Priego, David, Zeni, el tío Mate... Juanjo, ese Juanjo, tío. Al final te has lanzado por aquí, ¿eh? Bienvenidos. Ese Dectore potente. Muy buenas, gente. ¿Qué tal estáis? Vamos a ver si... bueno, voy a poner igual musiquilla de fondo, ¿no? Porque si no, todo este tiempo muerto. Vamos a dejarla muy de fondo, eso sí. Voy a dejarla lo más bajito posible. Ahí, al 1. No sé ni si llegáis a escucharla, pero bueno. Y nada, hay que esperar unos minutos, gente. En cuanto estén todos preparados, de hecho, vamos, me voy a desmutear, ¿vale? Vais a oír mucha gente, es que hay mucha gente. No, de momento no me desmuteo, vamos a aguantar. Cuando entren ya los moderadores y empiecen a dar el briefing, me desmutearé y os pondré en pantalla para que veáis. Nada, bienvenidos, gente. ¿Qué me contáis? Ahora te toca abusar, sí. Llevo el coche más grande, tengo que abusar. Vamos a ver, porque no se me da del todo bien. ¿Qué pasa, cariño? ¿Te vas ya? Un segundito, gente. Vengo en 0,2.
Vale, estoy, gente, perdonad. Cosas del directo, justo se iba la parienta a currar y me estaba despidiendo de ella. Me tengo que quedar encima de canguro con el perrillo de mi novia. Esperemos que no me dé mucha guerra durante el directo, o por lo menos mientras estamos subiendo el tramo. Y bueno, empezaremos ya en unos minutos, supongo. Creo que ya están todos, o están casi todos. Están ya los organizadores en una sala reunidos. Vamos a ver que baje ya Asier, que nos dará el briefing. Y os lo enseño también, os lo pondré con imágenes para que veáis las fotitos también, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo tenemos que gestionar este evento. Bueno, ¿qué me contáis, gente? Vamos a ese Z4, muy buenas, Polo. Y ese Carbobíceps, bienvenido, tío. ¿Qué tal todo, gente? Con este coche tienes que sacar a la bestia que llevas dentro. Esperemos que salga bien, esperemos que salga bien. Con las cunetas estas nuevas que han metido a última hora, no estoy nada a gusto. He perdido 5 o 6 segundos casi, ¿eh? Vale, me voy a desmutear porque ya están los moderadores por aquí. Vamos a ver. No os asustéis, ¿eh? Si escucháis mucha gente. Vale. Tony, Golfo. Saludos a la afición. Vale, yo estoy muteado, ellos no me escuchan. No os asustéis si empiezan a hablar todos a la vez, ¿vale? Es lo que tiene una sala con tanta gente. Vale, no se ha vuelto a ir el organizador, así me vuelvo a mutear de momento. Nada, ya lo siento, gente. Iban con un poquito de retraso en los eventos anteriores y eso se ha aplicado a este evento también, ese pelín de retraso al final. Son muchos eventos los que hacen durante el fin de semana y al final es una locura gestionar esto. De hecho, en la sesión de hoy a la mañana, hoy a las 12 del mediodía creo que ha sido, he estado yo de organización echando una mano con el coche pilot. Y bueno, a ver si viene ya la gente y empezamos. Buenas, Focuser, bienvenido. Y Javi ProGamer, muy buenas, tío. Suerte en la subida, gracias, Dectore, tío. Hola, Saxo, soy nuevo. Pues bienvenido, Marco, tío. Que lo pases bien por aquí, por el canal. Se te nota un poco contento y nervioso. Clavado, David. O sea, has clavado mi estado de ánimo ahora mismo. No muy nervioso, la verdad, ¿eh? Lo voy a ser sincero, no estoy muy nervioso. Pero tengo la presión de cagar. No quiero cagarla. No es que no puedo cagarla, que no es lo mismo. Porque tan solo tengo 1,5 kunos, que es la moneda del campeonato. Y si me estrello, mal asunto. Mal asunto. Puede que incluso me llegue, si no llego a completar en ninguna de las dos subidas un tiempo, puede que incluso me embarguen el coche. Así que hay que tener cuidado. Mucho cuidado. TS, después paso Islof. La primera manga me quedo aquí, como suelo hacer siempre. La segunda ya me pasaré con vosotros, Islof. Arrachaldeón, así veo. La música que es muy alta, muy baja, os molesta. Decírmelo, estamos a tiempo, todavía no hemos entrado al simulador ni nada. Bueno, de momento en lo que llega esta gente vamos a pasar por el TS y saludamos a los que están por aquí. Que está Astral Corte, está Saxo Islof y está Pablo López. Islof se acaba de mutear justo, pero... Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Qué pasa, chavales? Está todo muteado, ¿no? Bien. ¿Tú estás en sala? Yo estoy dentro, pero muteado sí, pero es que todavía no están... No, pero dentro de la sala de... ¿De Discord? No, del server de Assetto. Ah, no, yo no he entrado todavía. ¿Para qué? No, el tipo dijo que no entráramos aún. No sé si han reiniciado ya y han puesto el server oficial o no, pero... Por eso... Toca el briefing todavía, ¿eh? O sea, podéis saliros, tío. O podéis entrar y rodar. Creo que todavía lo tienen que reiniciar una vez más, creo, ¿eh? No sé, yo para no hacer tanto rip. Mira, yo estoy fuera aquí esperando. Estoy preparado para ver el briefing. Buenas, Noob Zero. Bueno, pues estamos aquí con Astral Corte y con Pablo López, el pulpiño. ¿Qué pasa? Buena. Pablo irá con el Mazdita y Dani creo que va de Drifter, ¿no? Sí. Oh yeah, por arriba y de lado. ¿Qué cojones? Y sales patinando, Islof, ¿me entiendes? ¿Pero aquí en Preparados para Competir se puede hablar o no? El Islof no sí. Le menciona porque siempre está. Este siempre está. ¿Tú sabes lo que me dijo el otro día mi novia, Dani? ¿Qué te dijo? Me dice, bueno, el Dani me cae súper bien, tío. Porque... Y sales patinando. ¿Me entiendes? Me empecé a partir el culo en mitad de la calle, tío. Te lo digo de verdad. Me empecé a partir el culo, tío. ¡Qué hija de puta! ¡A perdición! ¡Ay, ay, ay! Y sales patinando, ¿me entiendes? Y sales patinando, decía. Es así, ¿no? Me decía. Yo, sí, sí. De puta. Qué crack. Bueno, a ver, ¿dónde está esta Islof, gente? Se te cuela, tío. ¿Qué estás viendo, Islof?
No, no, yo no soy. ¿Vienes? Que active la campanita. Campanitas. ¿Qué habláis dentro de Discord eso? ¿Pero quién está viendo eso? 13 centímetros de diámetro. Eso es alguno de Discord, ayer, míralo. Yo lo quiero por el secuencial. Se me petó ayer, ¿sabes? Yo no sé qué ha pasado, he tenido que desmutear a todos y volverlos a mutear para que se callaran de una vez. Qué pesado. Yo no. Dani, estás en otra sala, creo, ¿eh? Sí, verdad. Claro, tú estás con los Drifter y eso, tú no estás con nosotros. Estoy con Adán Pimienta. Ese Blasuski potente. Está oyendo. Es que tú estarás... ¿Qué está viendo este tío? Estarás Dios, con los Drifter. Buenas, Rup Team. ¿Por qué no hay nadie dentro? ¿Quién es el Adán Pimienta? Está viendo un vídeo de Fortnite, tío. De las armas nuevas y su... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué no hay nadie dentro? Porque dijo que hay que avisar, que nos avisa. Sí, no, tienen que hacer el briefing ahora. Por ahí tres. O tres dentro. Montes de Oca, Paul Rovira y Astra. No se puede bajar Source, no, Rup Team, tío, lo siento. Hasta que no me den el partner aquí en Twitch, skins, no se puede ajustar la calidad, tío. No. Hay veces que sí deja y hay veces que no, pero hasta que no tenga el partner oficialmente no se puede ajustar la calidad de los directos, ya lo siento, tío. Lo tengo en un bitrate un poquito bajo, pero aún así hay mucha gente que nos deja. Se resubirá el directo a YouTube. No sé si entero, no sé si los mejores momentos, pero se resubirá a YouTube, tío. Ya lo siento. Va a salir patinando con el Corsita, no jodas. Buenas, Ángel. Yo tengo un problema serio, ¿eh? ¿Qué te pasa? Que no he bajado nunca. Tampoco. No es complicado del todo, ¿eh? Ha habido otros tramos que yo nunca había bajado y luego bajando la primera vez me asusté. Pero... No jodas, pero tengo que ir de lado a lado. Ah, bueno, eso sí. No tengo que bajar como ponte todo. Ponte el mapa, va de puta madre el mapa aquí, en este circuito. ¿Hay mapa? Sí, y funciona muy bien. Va ya, con delay, sí, pues... Sí, me da igual, más o menos las curvas ya me sé. No sé cuánto delay ya sé dónde llevará estoy, el directo. Pero... ¡Va dentro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ah, vale, ya está este ¿cómo? Aquí. Ah, bueno, es que yo estoy... Ahora, muteote ahora sí, ese, muteote ese, que creo que... Asier Gil, muteo aquí, puto. ¿Os sí, metéis muteo a esta sala o a otra? ¿Dónde estoy yo? Tengo un jaleo aquí de mutear y desmutear, a ver. Ir todos a evento 13 en Discord. Vale, este es el briefing ya. Vamos a subir hasta arriba, hasta la chapa que hay de la Bravia. Voy a poner esto por aquí. La chapita verde que hay, justo después del enlace de Mega. Aquí estamos justo, vais a ver... No, ellos no me escuchan a mí, ¿vale? Lo tengo muteado para no molestarles a ellos. Luciano, y vamos a escuchar a Siel, que es el moderador, y nos va a explicar cómo va a funcionar el evento. Va, un segundo, que si hago ahora un alt escape... Esta es la chapita del evento. Está cargando ahora, se me... Bueno, cuando podáis. ¿Dónde has dicho? En el móvil. ¿De dónde dijiste? En evento 13. Está justo encima de donde estamos nosotros hablando. ¿Pero ¿sí? arriba de Mega Uloda? ¿De Mega? No. Hay una chapa arriba que de todas las la imágenes. Braguía. Todas las imágenes que hay ahí, pues justo hay una chapita que pone subida a la Braguía. Pues justo ahí. Fijaros toda la gente que estamos aquí. Es lo que tiene esto. Organizar tanta gente es una auténtica locura. ¿Y qué tenemos que darle algo aquí o...? Dale, veo la foto. Ir bajando con la ruleta. Freno de mano. El BMW no tiene. No tiene freno de mano este Z4, tío. Echarle un ojo ahora mientras tanto y estamos todos. Y ir echándole un ojo y cuando estemos todos lo voy explicando. Has hecho bien explicado. Pero te refieres a lo de la foto, ¿no? De todo lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Sí. Ahora lo voy a explicar. Vale. Chicos, un momentito. Asier. Dime. ¿Has hecho el briefing? Lo tengo que hacer ahora. Vale. Chicos, ¿alguien no ve el canal? ¿Ahí te escucha por ahí? Estamos todos en evento 13 con las fotos. ¿Falta alguien? Es que yo no encuentro dónde están las fotos. Vale, Oscar, están en Discord, donde estamos hablando. Estoy en evento 13. Vale, pues sí. Tira para abajo. Dudas, evento... Ya lo siento, gente, es lo que tiene no, tanta dudas, gente. No, encima de dudas. Ah, vale, sí. Capaz de llegar al podio, tengo que ganar este evento, Dectore. Si no gano, es mal resultado. Tengo que ganar, sí o sí. Que ponéis subida a la Braguía y luego debajo pone briefing evento 13. Vale, ahora, ¿estamos todos? ¿Falta alguien? El chico que falta no podrá... No hemos contado con el fallo, así que tenemos que conseguir adelante. Vale, me lo imaginaba. Vale, pues Luciano, como veo... Luciano no escucha nada porque se ve que está muteado. De... Sí, le he dicho que se desmutee y no me ha contestado. Farras, ¿quién? ¿Qué hacemos? Bale, Luciano, lo tenemos muteado de sonido. Está y... Fran, que... Tranquilo, que está aquí, él está viendo. Por eso digo, vale. Vale.
Vale, pues venga, pues comenzamos con el briefing. Venga, vamos al lío. Lo primero, la salida, es muy sencillo. Hay que pisar la primera línea con alguna parte del coche, hay que cubrirla por completo. Me da igual qué parte del coche, me da igual que estéis más adelante, que lo tapéis con el parachoques, que lo piséis con la rueda, pero la línea tapada. Y no se considerará una salida inválida y tendrá una sanción de 5 segundos y 2 cunos. Como sabéis, la primera subida la vamos a hacer de entrenos, hay gente nueva, así que bueno, la primera subida es de entrenos. Nos vamos a parar al lado de la grúa, que va a estar un poquito más retrasada de lo que aparece en la siguiente foto. Vamos a estar en el canal en directo con Bailey y los comentaristas. Entonces nos mantenemos en silencio hasta que nos pregunten algo. Estaremos en la entrevista de alrededor de un minuto y cuando suene el pitido vamos para arriba en la pasada de entrenos que nos dirá el orden de salida. Te corto un momento, Asier. Chicos, por favor, la subida de entrenos, intentad subir arriba. Marcar tiempo porque si no, no podremos enfocaros con el programa de Bailey. La subida de entrenos, o sea, podéis ir a fondo si queréis, pero intentad llegar arriba, ¿vale? Por favor. Ok. Vamos, que no volquéis por el camino. Vale. Una vez llegamos arriba, la zona de frenado. Esto es muy importante, ha habido sesiones que no se ha cumplido para nada a partir de aquí. Una vez lleguemos a meta y ya nos marque el tiempo, tenemos ahí marcado en negro una zona hasta las segundas señales. Si os fijáis bien, hay unas señales y luego hay otras. Pues en las segundas señales, ahí ya tenemos que llegar a una velocidad moderada, pegados al carril derecho. Luego, sí, en la siguiente foto nos indica que tenemos que llegar hasta más o menos el final del tramo, donde vosotros veáis que es una maniobra segura, y daremos la vuelta. Los que vengáis, tener cuidado, porque habrá gente que dé la vuelta muy rápido con el freno de mano, pero habrá otra gente que prefiere hacer una maniobra. Entonces hay que estar atentos ahí a la hora de dar la vuelta. Por eso el límite de velocidad. Sí, David, siempre, vuelta, siempre hacen briefing. Vamos al lado derecho de la carretera y nos paramos en las señales, en las de atrás, no las confundimos con las de la zona de frenado, ¿vale? Y bueno, una vez estemos parados, siempre que estemos parados en fila, tanto para subir como para bajar, hasta que no se os ordene moveros, por favor, no os mováis nadie de vuestro sitio. Ante la duda es mejor que os quedéis quietos y ya os diremos, oye, muévete, oye, haz esto. La duda. La parada es en la línea verde, ¿no? Sí, bueno, es más o menos. La línea verde marca lo que son las señales. Más o menos en las señales. Vale. ¿Vale? Estás tirando así para adelante. Si te cae, tienes tiempo de volver. Vale, pues... una vez bajemos, llegamos a la zona del check control. Que vaya yo hacia adelante con el coche. Yo no llevo la prueba ahora. Vale, perdonad, chicos. Una vez ya, bajemos... Se va a reiniciar. Vale, bajaremos detrás del coche de seguridad. Guardando distancias entre coche y coche, por favor, para que no haya incidentes en la bajada, sin hacer el tonto, etcétera. Y una vez lleguemos abajo, tenemos eso, la zona de check control, en la cual tendremos que frenar entre el hinchable que hay ahí y la doble línea que marca la salida. Nos pararemos, se nos preguntará si queremos reparar o no queremos reparar. Si queremos reparar, haremos escape box. Y nos quedaremos quietos siempre que hagamos escape box, sea por un accidente o sea porque reparamos, nos quedamos quietos hasta que se nos mande movernos. Y lo dicho, recordad que hay que parar en la zona de check control, aunque lo intentemos hacer fluido, tenéis que parar el coche en seco como si fuera un stop y luego ya continuar. Sobre todo el primero, por favor, porque si el primero ya se pasa, van a ir todos detrás. Sobre todo el primero que baje, por favor, que se quede quieto, entonces yo ya os hablaré y os comentaré todo, ¿vale? Eso es. Una vez ya hagamos el check control, vamos a seguir pegados a la derecha y nos vamos a aparcar ahí en el parking que está delimitado en rojo. Intentar hacerlo tranquilos y sin correr mucho porque vamos a ser muchos coches juntos. Los primeros que lleguen que vayan hacia el fondo y que se vayan aparcado ahí como está el coche del ejemplo. Y creo que nada más. Bueno, sí, cuando salgamos del parking nos movemos hasta que nos indiquen. En este caso va a estar Farkas con vosotros. Y hasta ahora estábamos pegándonos a la derecha, pero en este caso, una vez acabemos todos, nos vamos a pegar a la izquierda, ¿vale? Farca, ¿estás por ahí? Sí. Vale, nos pegamos a la izquierda para las posibles salidas de box. Entonces, vamos a estar pegados a la izquierda hasta que lleguemos a la zona de cartelería. Y en la zona de cartelería que tenemos a los laterales justo antes de la salida, ya si queréis, os paséis a la derecha, ¿vale?
Y creo que nada más, no me dejo nada, así que sí, mucha suerte sí. A todos. Vale, sí, yo una última cosita. Un momentito, Rubén, ahora te dejo hablar. Vale, sí. Yo tendré la grúa, me pondré justo después de la línea de salida, me pondré a un lado, ¿vale? El coche, por favor, lo aparcáis al lado para las entrevistas. Cada pitido, bueno, un creo poquito que más para Farkas. Yo vale, te lo tenemos un minuto, ¿no? El bot ahora o sí. 30 segundos. Sí. Vale, un minuto, pues cada pitido, por favor, que salga uno. Si alguien está entrevistando y escucha el bot, intenta hacer una despedida. No que vaya directo sin decir nada, pero hacéis una despedida rápida y tiréis para adelante, ¿vale? Pero salid, no os quedéis parados y el que venga detrás, que se ponga rápido para si hacéis las cosas. Cuando estéis oyendo que está acabando la entrevista del que ha salido delante vuestra, ya vosotros vais saliendo. Pero ¿no hay que esperar al bot, entonces? Sí, sí, hay que esperar al bot, pero quiero decir que tal como escuchéis, que el de que está entrevistándose, que se mueva y el que está detrás, que se mueva para adelante, ¿vale? Sí, prohibido echar marcha atrás, Oscar, en la salida. Sí, vale, pues fijaos, tenemos un problema. Víctor se ha perdido el briefing, pero bueno. Y a ti, Farkas. Víctor. Y ordenarás la gente abajo, ¿eh? Porque arriba costará un huevo. Hola. Eso es. No, sí, siempre abajo. Ordenas tú en el parking, que aparquen todos, todos como según bajan, y cuando los vayas a sacar del parking, los sacas en orden y ya haces la fila. Vale, eso es orden abajo, vale. Víctor M. González. Sí, sí. Hola. Te has perdido el briefing, ¿no? Sí. Vale. Échale un ojo a las fotos que hay en Evento 13, ¿vale? En Dudas. Ay, sí, perdona, Evento 13, sí. Justo encima de Dudas. Se os explico un momento rápido, ¿vale? ¿Estás ya ahí, Víctor? El resto que vaya entrando al server, ¿vale? Pero no se mueva del sitio. Ok. Muy bien. Víctor, ¿estás en Evento 13? Sí, sí, estoy. Bueno, pues vale, vamos a ir entrando ya, gente. Ya lo siento, esto es lo que toca, siempre toca igual. Un Gilia en la salida. Vamos a refrescar. Vale. Eso te explica la salida, ¿vale? Estás primeramente con una parte del coche, no importa cuál. Mira, que esté tapada, todo está bien. Si te quedas por detrás, tienes sanción, ¿vale? La tos de adelante es donde empieza a marcar tiempo. O sea, no se acerques mucho porque como la pases, te va a empezar a marcar tiempo y no te va a salir bien. Bueno, va a ser malo para ti. Vale. La siguiente foto tienes la grúa, ¿vale? Es donde tienes que parar para hacer las entrevistas, ¿vale? Estar un poco más atrás, justo después de la salida, pero es eso. Ponéis al lado, ¿vale? Vamos un poquito más antes de la grúa. Sales patinando. Luego, vamos ahí. En la siguiente foto tienes el de la llegada arriba del todo y significa que tal como llegues, tenemos que. One gear por arriba y de la U. Bocadillo de pensamiento, señal de ok. Bocadillo de pensamiento, señal de ok. Qué grande la bot. Héctor, tío. La primera persona del canal, tanto en YouTube como en Twitch, que completan un año de suscripción, tío. Eres el primero. Muchísimas gracias, Héctor, de verdad. Te has ganado, como dije en su día. No tengo nada preparado, tengo que mirar cómo hacerlo, ¿vale, Héctor? Me tendrás que dar algo de tiempo, porque no sé de dónde hacerlo de momento. Pero te has ganado una camiseta del canal, como dije. A la gente que cumpla un año se va a ganar una camiseta del canal. Y tú te la has ganado, tío. Hablaré contigo y hablaremos por privado de Discord o lo que sea. Y buscaremos la manera de hacerlo. Buscaré la tienda, porque de momento no tengo tienda decente de ropa. Pero te has ganado una camiseta del canal, tío. Gracias, Héctor, tío. ¿Qué te voy a decir? Un puto año ya por aquí, macho. Un puto año. Eres un grande, tío. Eres un puto grande. Si no queréis reparar, y si queréis reparar, hacéis un escape box. Vamos a cargar, ¿vale? El setup, importante. Y cargar. Luego la zona de abajo. Y de momento nos quedamos aquí. Donde tenéis que venir. Aquí tenemos el pequeñín. La derecha y la salida, bueno, cuando os queréis, también parte de derecha, ¿vale? Lo iremos hablando, ¿vale, Héctor, tío? No tengo nada, no tenía previsto nada de momento. No pensaba que era hoy, cabrón. Tu año. ¿Alguna duda, alguien? No, está bien explicado. Está bien explicado. ¿Alguna duda? Vale, está todo dentro del servidor, no tiene ningún problema. Buenas, sin PHZ. Sí, sobre todo, Víctor, si dudas sobre alguna decisión, lo mejor es que te quedes quieto. Vale, perfecto. Ahí tenemos enfrente justo a nuestro rival. Al principio, que te han explicado así un poco más rápido. Bueno, el otro todos, Z4 de la sesión. Si dudáis de algo, os quedáis quietos, que el que está dirigiendo la carrera se dará cuenta y os mandará lo que sea. Oye, una pregunta rápida, Rubén Calleja. El coche que ha hecho de Oscar Velda, porque creo que es de tu equipo. Sí. Los de... ¿Es troll o es que lo quería hacer así? Lo quería hacer así para joderlo. Ok, vale. Un saludito, Marco. Toda esa gente de Costa Rica. Pongo una Barbie, buenas 10 relas. Y todo ahí. Sí, eso está al borde de la normativa. Bueno, me voy poniendo en la salida. ¿Cómo? Me voy poniendo después de la salida. Sí, yo te digo dónde es exactamente. ¿Vale? Pues vaya. ¿Cómo? ¿Se lo quito para la próxima? Sí, hay drift. Está, de hecho, colado ahí, ya preparado.
Ese colado ahí. Uy. Pues la grúa, bueno, ¿cómo, hey, ¿cómo ha pasado la grúa? Dos mujeres. Vale, a ver, ¿dónde me pongo? ¿Aquí está bien? Otro trolazo, el Caride. Bale, por favor. Más para adelante. Mucho más para adelante. Donde hay una valla a la derecha. ¿Qué ha pasado? Estoy viendo todos los coches, tío. Estoy viendo que te. Vale, dime. Bale. ¿Está bien? Lo skin, vamos. Bale. Dime. Una pregunta, los dos personajes no, que. Ahí no, no, para adelante. Los dos personajes que están a la izquierda de la salida, justo, ¿son dos de Zensac o algo? De lo que dijisteis de meter a gente real. Sí. Y el de la moto de la derecha también. Y el de la moto de. Ah, vale. El camino de tierra. Vale, vale, lo veo, lo veo. Pues ese es tu amigo Mikin, el de la moto. Y a la izquierda tiene a. Oscar. Oscar Casanova, eso es, y su novia. Más para adelante, la siguiente valla. ¿Vas a salir la pista, veis? ¿Cómo? Sí, le va. ¿Cómo es la señal? La valla esta que tiene justo antes de la casa. Un poquito más para adelante, un poquito más, menos. Frena. Ahí está, perfecto. ¿Cómo vaya a poder salir a la pista? Frank, ¿qué pregunta es esa? Vale, un poquito para atrás, Farca, un medio metro. El Drifter que adelante. Vale. No, no, que se quede ahí el Drifter. La dieta de la fibra, ya ves. El streaming que ya empiece, ¿vale? Ya no, o sea, lo enganchamos. Está... Bueno, pero que adelante para el tiempo. Estoy voy colocando. Ya adelantado, ¿no? Estoy viendo la carga de la partida, ¿eh? Hasta ahí delante ya. Sí. Voy colocando gente, Bale. Sorry. Sí, no sé. Te mola las ruedas, Ángel. Está esto cargando de nuevo. ¿Cómo que? Buenas, BMW al corte y Panda, sí, bienvenidos. Vale, ya podemos. Una pegatina en la cuenta. Vale. No puedo modificar nada de la skin. Suerte, es la skin del equipo. Abajo, con... mirar que. El micrófono, vengo sin entrenar. Vale. Ok. Mirar qué pinzas de freno, Varios de Giant. Sin micrófono, eso es madre mía. Para la entrevista. Vale. Asier, nos vamos para abajo, ¿vale? Venga. Lo dicho, mucha suerte y que vaya muy bien. Suerte a todos. El bot. Cualquier cosa, chicos, nos decís. El bot. ¿Dónde está el bot? Enseña mi vale, skin. Vale, te pongo ahora. ¿Te bajo, Asier? Sí, no tengo todas las skins. Vale, tengo la de Islof puesta, ¿vale, también, llena de barro? Sí, ahora ponlo y cuando suene les preguntaré si lo han escuchado. Y vamos a ver a Pablo López, que creo que lo tengo por aquí. La verdad que está saliendo un poco regulera toda la sesión. Ah, no le veo. Ah, no la he metido, la de Pablo. No le he metido la de Pablo. ¿Alguien no la ha escuchado? Yo sí. Si alguien ve que ve un taladro eso, que lo regule. Botón derecho encima del bot y lo bajáis el volumen, ¿vale? La has escuchado a todos, chicos. Ya, bot de salida es uno. Me voy. Lo he dicho, mucha suerte. Me voy para abajo, Farca, ¿vale? Vale, hasta ahora, que vaya bien. Bueno, vale, perfecto, chicos. Vamos a ir empezando ya, gente. Sí, bot de salida es uno. Vale, empezamos, ¿vale? A ver, un momentito. Okay. Que me coloco. Vale. Víctor Cortés. Vámonos. Por favor. Ahora acordaos ya que no podemos volver a escape box, ¿eh? Buenas, Gallego. Setups y todo. Ya, setup cargado, voy a asegurarme. ¿Tiro para adelante? Sí, ponte. Tira más para adelante. Lo ha de. Te vale. Pones. A la derecha. Yo estoy aquí en el bolso todavía, que me muevo como no veo a nadie aquí. No. Todos quietos ahora. Vale. Para adelante. Vale, ya está bien. Gracias por esos loot, Javi, tío, como siempre. Puto amo, tío, con los loot. Vale, Rubén Calleja. Yo creo que estoy solo aquí en el servidor, perdona que te diga, Pues tendrás que salirte de ahí porque estamos todos ahora mismo, tendrás que volver a entrar. Vale, ¿dónde me pongo, Farcas? Rubén, tira para adelante. ¿Dónde estás? Vale, no te veía. ¿Dónde estás del BMW? Vale. Sí. Vale, tengo un pánico a no cargar el setup. Islof. Apaga las luces. Apaga las luces, que me deslumbras. Siguiente. El evento en directo en el canal de Bale Sides. Si algún moderador puede dejar el directo por aquí, por favor, se lo agradecería. No lo he puesto, se me ha olvidado. Lo pretendía meter en comandos, pero se me ha olvidado. O si vais a exclamación subidas, vais a la página web oficial del evento y desde ahí seguramente podréis encontrarlo. Ya lo siento, se me ha olvidado. Lo pretendía meter en comando, pero se me fue. Ya digo, si ponéis exclamación subidas, os aparecerá en el chat. Ya, Ángel, no, si no ahora sois moderadores, ya, no podéis. Sí, por favor, avanza, ponte al carril izquierdo y avanza, por favor. Vale, gracias. Vale. Sigue, sin miedo. Vale. Ponte la de. Sigue para adelante, sigue. Pasa los dos BMWs.
No puedo ponerlo a 720 porque estoy grabando también, tío. Te pones a la derecha, no puedo. Por favor. Era del Dayslove. A mí no me sale como que estén en directo. Igual no han empezado todavía el directo, ¿eh? Igual no han empezado. Ahí lo ha puesto Rank al directo. Gracias, tío. Vale. Ahora sí, pues acabarán de empezar justo. Podéis ver la retransmisión oficial ahí. En el link ha puesto Ranka. ¿Estás de quién? Sigue, sigue, sigue. Tú te das sin miedo. Farkas. Vale, dime. En la sesión que he estado yo de organización, los que estábamos más adelante, en este caso Sergio y yo, que somos los BMWs, hemos ido echando un poquito para atrás. ¿Quieres que vayamos haciéndolo? Sí, es lo que os iba a decir ahora, que te has ido un poquito para atrás, Sergio y tú. Si no os importa, cargamos los setups, acordaros. Dame un segundo que lo confirmo por 18 veces, el setup. Sí, sí. Y voy para atrás. Farca, detrás de Airan, ¿no? Dime, sí. Ponte un poquito más para atrás, Fran. No hace falta que te acerques. Vamos a dar un piquito para... Vale, bueno, espero que quepemos. Quepamos todos ahora, si no tenéis mueble drive, ¿vale? Ok. Ok. Vale. Gracias. Inés, por favor. Uf, ¿dónde está Inés? Voy justito de FPS una vez más, gente, y tengo los gráficos casi al mínimo. Mirad los FPS, el Mind Texture 95% casi. Uy, 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 uy. Con suerte ahora salimos de los últimos. Y luego saldremos de los primeros. Vale, frena y te metes a la derecha. Uf. Y te pones delante de Fran. ¿Por qué cargas el setup? Por miedo, tío, a no tenerlo cargado. No por otra cosa. Marcos. Marcas a Bencozar, aquí está. Sí. Ahora, adelante. Me va justito ahora porque estamos todos abajo, pero... Luego se libera un poco, pero uff, qué mal rollo. Ya estamos con el rendimiento. Eso es, tío, sí. Tiempo más para adelante, ahí, a la derecha. Y te pones delante de la tubianche, por favor. Acordad de dejar un poco de distancia de seguridad, ¿eh? Perfecto. Vale. Matías Perales. Por favor, avanza. Voy a ir poniendo... Matías... Voy a ir poniendo mi careto chungo. Buenas tardes, gente. Me he peinado y todo para la ocasión y me he afeitado. Madre mía. Luego ponemos la otra cámara, ¿eh? Para... Martín no está, ¿no? Para la subida pondremos la otra. El servidor. Vale. Ya arrancamos nosotros, ¿eh? Pues, vale, Pablo González, avanza. Vale, se piran los drifters para arriba ya, creo. Sigue. Revisando la gasolina que no consume. No, 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 sigue, 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 Pablo. Uf, ha ido cerca eso, ¿eh? Sigue un poquito más. No, 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 ahí detrás no. Se está volviendo a meter. Tienes que poner delante de los BMW. Ahora, con cuidado. Cargar muchas veces el setup de caballos. Un poco para atrás, por favor. La skin está todo guapa, muchas Carabos, gracias, tío. Te pido lo mismo. Y Sergio. La hice yo, ¿eh? Para mí también mi skin más bonita. Me ha molado cómo me ha quedado, toda en fibra, ¿eh? Al día Ewen. Y las ruedas, adelante. Las gomas se las pedí prestadas a Sergio, el piloto de delante. Se las vi en su skin y se las pedí prestadas. Parecieron muy guapas y están guapísimas las Pirelli estas, con el blur y todo el movimiento. Vale, perfecto. Ahí. Quedó bonito el coche. Antonio Pallares, bueno, ese hombre no ha podido entrar. ¿Cuál es el propósito del campeonato? Es un campeonato de subidas, gallego. Como una subida real. Ahora estamos con la organización, esto es lo feo del campeonato. Pero es una subida oficial, son tres mangas. Una no oficial. Están aquí dos paraditos. Una no oficial y dos oficiales cronometradas. Vale, a ver si lo veo. Aquí viene. Avanta, ¿qué compites? Avanta, contra otro Z4. Por categoría compito contra el Z4 y creo que contra otro más. Me parece que había otro más de mi categoría, pero no lo veo. Ponte ahí, ¿no? Ahí. De mi categoría solamente el Z4, pero compito por un puesto en la general al final. Hay coches más tochos que el tuyo. En este evento no Velocci, pero sí que los hay. Sí, ahí te he visto. Juan, tira un poco más para atrás. Cristian, Yago, porfa. Vale. Fijaros las ruedas, con el blur y todo. Es que brutal. Brutal. Ahí está, vale, perfecto. Aquí ya entraremos todos, supongo. Bueno, van justitos. Víctor González. Ese ruido que suena Víctor por ahí, por cierto, González. Es el bot de las salidas, ¿vale? Lo estaremos escuchando cada minuto y es el bot que da la salida. Sigue, 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 sigue. No, no, sigue, sigue. Sigue, delante de los BMW. Vale, aquí a la derecha te pones. Perfecto. Juan Antonio Villarán.
Si miro para adelante se van a la mierda los FPS. Si miro para atrás se vuelven. Fijaros. Vale, Oscar Belda. Ahí va el Main Texture. Los FPS ahí aguantan a 60. El Main Texture a 72%. En cuanto me giro para el lado contrario, sigue. Fijaros los FPS. Bajan de 60 y 95% de Main Texture. Ahí, perfecto, Pablo Costa. Mientras aguante y solo baje 5 FPS, ni tan mal. Mientras no me dé un picazo de 15 FPS de repente en mitad de la subida y me vaya contra el muro, será importante. Pero ya veis que en cuanto le quitas carga de coches, incluso si me pongo así, bajará más todavía. Ah, no, pues ahí sigue subiendo. Pasa el grupo de coches que tienes delante. Ahí viene Pulpiño. Sigue, sigue, sigue. Detrás del Fox. Sí, a la derecha. Ahí, perfecto. Christian, ah, mira, el Lotus está al fondo. Ese Lotus también del fondo, fondo, fondo es de nuestra categoría. ¿Qué pedales utilizas? Vale. Heuk sin Bell. En Guinering sin pedal. Sergio también. Los tienes abajo en la descripción. Creo que será la última vez. Creo. Vale. Si me tiraran un saxo, dejarías el BMW. Luciano, me compraría el saxo aparte del BMW. Dependiendo en qué categoría lo metan. El Clio, pasado cerca. Tengo unas llantas hechas, pero cuando. ¿Voy yo ahora? Sí. Ok. Adelanta Sergio y a la derecha. Mi trato. Vale. Ahora va Sergio del Río, que ya está bien colocado. Y por último tenemos a Jonathan Morales. Adelanta hasta el coche de delante. Ya hemos llegado, Vale, ya tenemos a todos. Colocadetes. Siguiente pitido, el primero ya puedo avanzar hacia la grúa. Vale, copiado. Sí, pero tenemos que pasarlo al canal. Que sí, por ahí, chicos, os voy a pasar al canal de el directo, ¿vale? Todos en silencio ahora, por favor, y luego tienen turno para hablar. A los dos años de suscripción me toca el saxo, sí, ¿no? Claro que sí, mis FPS es a 45 FPS. Ok, pues ya llega, ya viene el primero de los participantes, ¿no? Corta, sí, corta, entonces corta. Aquí he visto cortes. Ay, Dios, lo hemos fastidiado, pero bueno, no pasa nada. Pues efectivamente, tenemos a Víctor Cortés, conocido como Batanen, y el culpable de todas las portadas de FNSAC de este evento, igual que el anterior, así que muchísimas gracias y coméntanos un poquito. Buenas tardes a todos, amigos. Nada, sexta participación. Vamos a escuchar las entrevistas. Con la organización, con todos vosotros, y daros las gracias por permitirnos competir y pasárnoslo bomba aquí en FNSAC. Bueno, gracias a ti por participar y, bueno, coméntanos qué objetivos te vas a marcar, porque hemos visto bastantes BMW M2 y están, por lo visto, están bastante rápidos. De este tramo se adecua bastante a las prestaciones del BMW, la verdad que va muy fino, va muy bien, yo estoy muy contento con él. Así que vamos a ver si hacemos una buena actuación. Eso es, pues muchísima suerte, Víctor. Gracias. Bueno, Víctor Cortés, que arranca para arriba con ese bonito BMW M2 que, bueno, ya hemos visto varias veces. Ahora vendrá Rubén Calleja, el piloto vasco, que a ver si lo engancho. Aquí está, paradito. Bueno, lo entrevisto yo, ya os dejo al resto a vosotros. Rubén, muy buenas. Buenas tardes, Bey. ¿Qué tal, cuadrilla? Bueno, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegro, pues. Aquí andamos, pasando la tarde, porque hemos venido, como dice el Jabato. Saludos, Jabato. Y bueno, Rubén, ¿qué objetivos te vas a marcar? ¿Vas a intentar ganar esos BMW? ¿Lo ves difícil? Lo veo muy difícil, lo veo muy difícil. No he tenido tiempo. Complica el Mini. Me hace falta llevarlo por la trazada y no soy capaz. Se me descontrola el culo, le he cambiado mis parámetros, no tengo narices, no sé. El caso es llegar arriba y disfrutar del día y... Bueno, pues... Una pasada de tramo, tío. Otra vez. Bueno, voy para arriba. Adiós, chicos. Venga, hasta luego, Rubén. Que vaya muy bien. Bueno, pues ahora tenemos a Paul Rovira, conocido como Saxo Islov, con este Super 5 GT Turbo. Muy buenas. Bueno, pues estoy preguntándole yo a todos. No sé, Asier, ¿quieres preguntarle tú a Paul? Sí, claro, por supuesto.
Muy buenas, Paul, que me gusta mucho tu coche. ¿Qué tal te encuentras con él en la braguilla? Uf, pues nervioso, porque en las curvas rápidas, como frenes un poquito, se va de atrás. Puta slow. Aparte que tiene la suspensión, dura como una piedra y eso con los canales es un problema. Eso te iba a decir, de las cunetas entonces ni hablamos. ¿Qué tal te ves en tu categoría? ¿Crees que puedes luchar por algo? Bien, bien, sí, si consigo hacer 1.39 estamos en lo de siempre, o salgo volando o marco un buen tiempo. Bueno, pues doy fe que estos días hemos visto a Paul Rovira por el Discord volar, así que mucha suerte y que no vueles hoy. Muchas gracias. Mucha suerte. Coméntanos eso de verlo volar. Nada, pues compartió Paul en los entrenos alguna salida de pista un poco espectacular, vamos a decir, digna de Hollywood, diría yo. Dando vueltas de campana. El slow volador. Raíles, etc. Bueno, ya pues, tenemos con nosotros a... Eso es. Airan Alfonso, que... Islof está en C1A, dos categorías más abajo que yo. Airan, cuéntanos, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, me estreno hoy, primer rally. Nada, lo importante es acabar, en verdad, el rally, porque es el primero y nada. El tramo bien, lo que pasa es que este coche, las rectas se me quedan cortas y nada, darle las gracias a Oscar Vera por el setup, a Mikinen por el skin y saludos para el equipo lanzador de Racing. Bueno, pues con esos saludos para el equipo Lanzarote Racing nos quedamos. Te deseo mucha suerte, Airam, y que tu estreno... Madre mía, Juanjo. Bueno, que lo disfrutes, sobre todo. Que es lo importante. Sí, para eso vamos, a disfrutar, sobre todo. Ya, gracias. Esos 89 espectadores, qué grandes, chavales. Muchas gracias por estar por aquí, por Twitch. Detrás de Airam tenemos a Fran García. Adán, vamos a... Te dejo a ti que le preguntes, ¿vale? Conocido como Paquito, que viene con otro... Otro de tu Bianchi. Un Bianchi por ahí. Buena, Fran. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Me pongo nervioso estando aquí parado, macho. Buenas, David, bienvenido. Bastante bien. Está juguetoncito y nada. Faltan likes. Hola. Hola. Por lo que te he escuchado, los tiempos, ¿cómo han estado? Bueno, ahí han estado bien. He estado cortando mucha zanja. Así que espero no volar como Paul. Pues si alguien le quiere preguntar, te deseo la mayor suerte. Y ¿qué tal se ven los pedales, gente? Le he puesto ahí unos LEDs, yo creo que se ven muchísimo mejor si los pedales, ¿no? Paquito, ¿o qué? Sobre todo mis zapatillas. Juan, sí. Wow, mira cristal trasero. Mira cristal trasero. Se dan hipotentes, no, algunas. Ahora lo vamos a ver. Venga, mucha suerte, venga. Paquito. Y fue el Lionel, bienvenido, tío. Bueno, no se ve muy bien, luego lo miraremos en profundidad. Y ahora viene con otro auto Bianchi, Inés María Benítez. ¡Qué calor! Que bueno, ya hemos comentado quién es. Ahí está estrenando. Mucho contraste para que se vean bien los zapatos, Ángel. Muy buenas. Muy buena. Bueno, Inés, ¿qué objetivos te marcas para esta primera subida? Y buenas, Tony. ¿Cómo te sientes después de tantas veces estar en el chat y estar ahora en pista? Lo primero es subir, básicamente. Y. Hombre, la organización porque no se ve lo que hay detrás del directo. Y la verdad es que hay bastante. Y se le ocurren demasiado. Y ya, gracias a Paquito. No se puede, Taylor, tío. No se puede cambiar la calidad, ya lo siento. Hasta que no tengamos el partner, no se puede, tío. Lo siento. Bueno, pues mucha suerte. Espero que disfrutes de esta primera participación. Muchas gracias. Bueno, pues ahí arranca ese auto Bianchi. El siguiente coche en llegar. Bueno. Marcos Abengozar, nuestro comentarista de todos estos días. Buenas, Loco Playa, bienvenido. Con su coche. Mira, ya. Tirando de freno de mano. ¿Qué pasa? Esas vacas molan. Muy buenas, Marcos. Bueno, me tendría que hacer la entrevista a mí mismo, ¿no? Oye, si te animas... Pedales se ven demasiado cerca. No puedo alejar más la cámara, tío. ¿Qué tal con el... Posible lugar? Subirla más. Bueno, pues la verdad que no muy bien. Porque con decirte que he estado haciendo el setup en el garaje ahí en el box... Coche, no llevas setup, Z4. Pues ya te puedes imaginar cómo voy. Bueno. MV Z4 GT3. ¿En los entrenos te has sentido cómodo con el tramo? Tema cunetas y así, que muchos pilotos está... siempre... Está muy divertido, la verdad. Porque me gusta además coger las cunetas y se cogen bien. Si las... No hay premios, no hay ningún premio en el campeonato del chamo. Es simplemente por pasárnoslo bien. Me gusta mucho tu capot. Si gano, me voy contento. Poco más. Así que muchas... Hemos tirado la neta y todo. YouTube, no estamos en YouTube, Cristian. Lo resubiré a YouTube este directo. Muchas gracias, David. Marcos Abengozar, de verdad. Ha quedado bonita la entrevista, él mismo dice. Bueno, pues ahora el siguiente en llegar, Adán, es Pablo González con un Honda Civic también. Bueno, estoy poniendo nervioso ya. Pablo, ¿cómo te sientes en el tramo?
¿Por qué has dejado de emitir este tipo de stream en YouTube? Porque quiero conseguir el partner aquí en Twitch. Y cuando consigamos el partner, los directos serán solo aquí. Qué grande, con. Justo te estaba contestando a ti. No sé qué más decirte, si le quiero preguntar otra cosa. Muchas gracias con Edvie, tío, te estaba justo contestando. He dejado de hacer directos en YouTube porque estamos intentando conseguir aquí el partner. Y en cuanto consigamos el partner aquí en Twitch, no podré hacer por contrato directos en otra plataforma. Pero todo el contenido que saquemos de aquí me gustaría ir subiéndolo a YouTube también. Ya sea el directo completo, si sale un directo entretenido, o los mejores momentos. Hoy, depende de lo que salga, si sale un directo completamente entretenido de principio a final y no hay momentos aburridos, pues lo subiré entero a YouTube. Y si hay que hacer un resumen, pues haré un pequeño resumen del directo con los mejores momentos y es lo que subiré a YouTube. Pero sí o sí, la intención es que tengáis contenido también en YouTube. No vamos a dejar abandonado el canal de YouTube porque es donde está todo mi público. Y muchas gracias, tío, bienvenido oficialmente al desguace. Gracias por esa suscripción de Twitch Prime, si no me equivoco, eso es, de su suscripción de Twitch Prime. Y puto amo, tío, bienvenido a la familia. Esta es la segunda pasada, ¿no? Es la de calentamiento, Jonander, la de las entrevistas. Vamos a desmutear de nuevo. Ok. A ver si se anima a decir algo más. ¿Qué objetivos te marcas, Adrián? Muchas gracias, con, tío. ¿Comprar tu micro para la siguiente carrera? ¿Puede ser uno de los objetivos? Plantillas para hacer las skins de los coches. Hay un vídeo en el canal de cómo hacer skins de Assetto Corsa, fue el Lionel. Cómo generar cualquier capa y todo el rollo. Tienes un vídeo en el canal. Bueno, pues a ver si lo consigue, Adrián. Muchísima suerte. 3.26, sí. Tengo que bajar ese tiempo, con 3.13. Andaré en 3.13, a ver si marco un 3.13. Con el tramo anterior estaba en 3.08, incluso mejorable a 3.07. Pero hoy estaré en 3.13 más o menos. 3.14, igual 3.15. Mala vuelta sería. Muy buenas. 3.13, a ver. Buenas. Asier, te lo dejo, ¿vale? Que yo estoy intentando buscarle. Buenas, bicheto. Vale, bueno, pues ya te he encontrado. Alisas, no, pero está al lado de Alisas. Esto es Bravia. Intentar acabar lo principal. Es mi debut y acabar me vale. ¿Te sientes nervioso? Sí, tienes contrato, tranquilo. David, sí. ¿Cómo te ves? Un poco nervioso estoy. Pero a intentar acabar. ¿Qué objetivo te vas a marcar de tiempo? Bajar de los 4. Es una buena meta, Con bajar de los 4 estoy satisfecho. Bueno, pues yo por mi parte desearte muchísima suerte. Si quieres saludar a alguien rápidamente. A Héctor. Venga, pues ahí queda. Tírale por arriba y muchísima suerte. Ese Lotus es de nuestra categoría también, pero no va tan rápido como detrás los BMW. De Jonathan Álvarez tenemos a Víctor González, que viene, a ver si lo vemos ahí, con ese Suzuki Swift. Adán, te lo dejo que... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Víctor González, con una decoración de Red Bull muy bonita, Buenas, muchas Víctor. Gracias. Ya, yo no veo todas las skins, gente, porque no las he descargado. Consume mucho recurso, ya me va bastante justito, no entiendo muy bien por qué. Pero no me he puesto las skins de la gente, Vamos a intentar acabarlo porque es muy, muy, muy técnico. ¿Es el modelo de Bale? Creo que no. Limpias, creo que no, no es el mismo. Como veo, es tu primera carrera, ¿no? Sí, es mi primera carrera. Estoy poniendo nervioso aquí parado. Coche muy bonito con esa skin. Salgo de los últimos, pero dependiendo del tiempo de la primera subida, saldré de los primeros después, seguro. Estoy inspirado en el 208. Gracias, 2008, así veo, tío. ¿No? Sí. O algo así. Todos muteados en T6. Me lo hizo mi hijo, que le pega muy bien. Joder. Pues, buen detalle. Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias. Espero que te dé mucha suerte ese skin. Y nada, dale mucho gas y diviértete. Suerte. Venga, gracias. Ya queda menos gente, 107 espectadores, bueno, muchas gracias por estar a todos por aquí, gente. Es que eso grandes. Hemos preguntado qué años tenía para la próxima, a ver si nos acordamos. Eso es, eso es. Bueno, pues es el único Swift que hay, así que en esta sesión el siguiente piloto que tenemos es Juan Antonio Villarán, que llega con este Volkswagen Fox. Pues buenas así tardes, es. Y salimos tardes, volando. Unos colores blanco y rojo que me gustan mucho. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo ves el tramo? MX5 es Pablo López. Pablo GoPro López. Seguro que le conocéis más de uno, el Pulpiño. Bueno, piloto de Giant también, compañero de equipo. Le hice yo una pequeña skin ahí un poco simple, pero no la he descargado. Se me ha olvidado meterla. Luchando por algo. Yo, con mojarle la oreja a los compañeros del grupo, suficiente. Bueno, pues ahí queda eso. Me estoy poniendo nervioso. Muchas gracias. Y a disfrutar. Venga, y todavía queda mucho para la primera oficial. Sí. Tenemos que hacer la primera. Bueno, pues sube Juan Antonio Villarán, la primera de calentamiento, piloto, bajar pronto, todos y ya subiremos la primera cronometrada. Oscar Belda. Lo tenemos ahí llegando. Muy buenas. Buenas tardes.
Uy, qué flojito se te escucha. ¿Sí? Sí, voy a intentar subirte un poquito el volumen. ¿Ahora me escuchas bien? Mejor. Bueno, pues, Adán, ¿qué le preguntamos a Oscar Velda? Gracias, del Río. Del Río. ¿Eres tú? Sergio del Río. Eso, lo primero. Es mi rival en pista. Buenas tardes y... Sí, eres tú, igualmente, tío. ¿Cómo mucha te suerte. Sientes con el coche? Va bien, la verdad es que he tenido poco tiempo para entrar. Gracias, pero... Matrero. Mucha suerte a ti también con el McLaren. Tú también eres rival mío en pista. Más que conforme. Vaya show, dio hasta el corte. Ese mismo, pues suerte yo. También a ti, Sergio, tío. ¿Que puedes adelantar a Juan Antonio Villarán? No, no creo. Bueno, pues mucha suerte a ver si lo consigues. Venga, hasta luego y gracias. Y no seas tan malo como tu skin, ¿eh? No, tranquilo. De rival, venga, nada. Sí, sí, sí. En este momento bueno, eres mi pues rival así, en pista. Ahora viene, a ver qué mire. Pablo López. Pablo López. Poco, sí, bueno, mira, vamos ahora. Vamos a hacer una cosita. Vamos a dejarle a Farkas que le entreviste. Muy bien. Muy bien, pues Pablo López, primera aparición. ¿Cómo te sientes? Intentaré ponértelo difícil. Con este coche, con el Mazda, el coche de iniciación. Es el de alquiler que hay en el campeonato y la verdad es que es mi coche talismán. Es un coche que me da muy buenos recuerdos y nada, me mola mucho la subida y quería debutar aquí porque la verdad es que trabajazo lo que hacéis y encantado de representar aquí. Muy bien, ya nos han comentado un poco de dónde vienes y quién eres y la verdad es que nos gusta mucho tener gente así en este campeonato. Bueno, y muchísima suerte, te deseo la mejor suerte de todas. Gracias. Mucha suerte y muchas gracias por las palabras, Pablo. Voy a ir poniendo los guantecitos. Me quedo con ganas, de preguntarle a Pablo. Ya, yo también, nos ha quedado sin creo tiempo, que sí, bueno. Baicheto, creo que sí el mejor crono en prácticas de bueno, los el siguiente C3, creo. Caride, ¿no? Me falta por ver los focus que no los he visto cómo van. No tengo ni idea de cómo van los focus. Y los McLaren no he visto qué tiempos han hecho también. Y luego hay un Ferrari GT2 por ahí. Bueno, la verdad es que poquito tiempo para entrenar. Pero con el tramo viejo creo que tengo no, el tiempo más rápido, sí. Nada del otro mundo. Y poca cosa. Por el momento creo que va a ser el más rápido, David, sí. Si sale buena subida vamos a ser los más rápidos. Por la braguilla, con todo el tema de cunetas y así. Si metes la rueda en la cuneta es bastante complicado zafar del golpe, pero intentaré no pisarla. Bueno, pues que tengas mucha suerte y que disfrutes. La skin es igual que la de Sergio, no, su línea es distinta a la mía. Por mi parte, la del morro sí es la misma o si es parecida. Que se pega drifteando y que se ha pegado. Pero no es la misma, brutal, ¿no? Mi skin estaba como hecha skin, antes de yo ver su skin. Estoy al borde de la normativa. Vale, luego tendremos que ponernos tal que así. Cristian Caride, tenemos a Luciano Montes de Oca con un Renault Clio 2. Y los siguientes somos nosotros, gente. 600, que bueno, Adán, estamos ya por aquí. Sí, hola. Ponemos Luciano. La cámara ya. Hola, buenas tardes. Vamos buenas a montarnos tardes, en el coche. Primero, buenas tardes. ¿Y cómo te sientes con esta montura? Ya lo llevo teniendo. La barqueta va más rápida, sí. Y la verdad que me siento bastante cómodo con él. Me gustaría haber entrenado un poco más para esta porque el tramo me gusta mucho y la abordaron de nuevo. A este hombre, no me acuerdo quién lo hizo, pero la verdad es que. Wow. A Wong, sí, la se salió de nuevo. Los móviles, por cierto, apagados. Tengo problemas con el wifi últimamente. Me está tocando las narices mi compañía. Con los tiempos, de los tiempos, rápido. Me gustaría haber entrenado mal, pero bueno, vamos a ver qué pasa. El juego. Pues suerte y para arriba. Vale. No vale llevar copiloto, Luciano. Mucha suerte. Bueno, pues después de Luciano viene Iago Saxo. Muy buenas. Ahí está aquí. Muy buenas. ¿Qué tal? Con este nuevo BMW. Estrenamos montura hoy, sí. Y bueno, ¿qué objetivos te marcas? Pues de este evento, ganar. Tengo que ganar. Mi única lucha, en teoría, es contra Sergio, que también lleva otro Z4. Si no gano, segundo. Y si quedo peor que segundo, va a ser un muy mal resultado en este evento. Y para la general, pues eso, intentaremos estar arriba del todo con esta categoría, con la C3. Y a ver qué tal se porta el Z. Yo creo que bien. Estoy cómodo en el tramo. Los canales, las cunetas nos han fastidiado a todos un poco. Pero bueno. A ver qué sale. Importante no matarme porque no tengo cunos. No tengo cunos. Bueno, pues mucha suerte y el skin espectacular, ¿eh? Muchas gracias. La verdad que está muy gordo. Vamos para arriba. Estamos ya en la sala muteados, creo. Ya no nos escucha nadie, ya no nos va a molestar nadie.
Voy a subir muy despacio, tengo que ahorrar neumáticos. No voy a hacer check control, así que no voy a cambiar neumáticos. Y tienen que durar estos neumáticos las tres sesiones. Y bueno, aquí tenéis la subida a la Bragia. Una subida muy rápida. He oído por ahí comentarios que es el Monza de las subidas, porque es una subida muy, muy, muy rápida. Toda esta sección es prácticamente a tope, levantando un poquito. Todo esto a tope. Aquí llegamos hasta casi 221 kilómetros por hora, creo lo máximo que he llegado aquí con este coche. Aquí bajamos una marcha y gas a fondo rápido para tener apoyo del morro. Esta larga que hay que frenar girando. Viene ya una horquilla cerrada. Reducimos hasta primera velocidad. Cuidado de no merendarnos mucho las ruedas. Vamos a ir con mucho cuidado. Subimos aquí. Esto antes era mucho más cómodo sin el canalón. Esto lo hacías prácticamente recto. Ahora hay que esquivar mucho. Sales muy descolocado para esta curva. Que hay que tener buen apoyo y cuidado de no meterse ahí también. Todo esto a tope de nuevo. Espero que el sonido y eso esté bien, que me estéis escuchando bien. Igual el sonido del motor está un poquito bajo, pero así escucháis mejor mi voz. Y luego en la sesión oficial no hablaré. Bueno, horquilla aquí, subimos. Prácticamente en mitad del tramo ya. Curva muy rápida aquí. No tengo pillado de todo el vértice en esta curva. Hay que tener mucho cuidado con el canal de fuera de nuevo. Esta también, si trazamos bien, es a tope. Una frenada aquí, girando también. Solo reducir hasta tercera velocidad ahí. Aquí de nuevo trazando. Vengo muy mal posicionado, tenía que haberme abierto más. Bien posicionado es también a tope. Otra horquilla por aquí. Bajamos hasta primera para salir con la máxima aceleración posible. Volvemos a subir. Esta horquilla es bastante delicada. Frenamos recto. Nos vamos bastante rectos para cerrarnos mucho y salir aquí lo más rectos posible. Traccionarlo lo mejor posible. Las ruedas de momento van medio bien. Vamos a incluso aflojar un poquito. Aquí llegamos a otra horquilla. Ya estamos llegando prácticamente al final, a la última sección del circuito. Curva cerrada aquí de nuevo. Aquí suelo bajar a segunda y rápidamente meter tercera para darle gas a fondo. Esta curva larga también, hay que mirar a la señal y enfilarse hacia la señal, dando gas a fondo de nuevo. Las últimas curvas, esto es lo más delicado con las nuevas cunetas, porque esto antes prácticamente ibas rozando la pared, pero ahora con las cunetas no te permite meterte ahí. Y de hecho nos encontramos a un piloto justo delante, que vemos que va muy despacio. Esta zona de S es delicadísima también con la nueva cuneta, antes hacía recto ahí atrás. Aquí también ibas rozando la pared, muy apurado a la pared. Y ahora con todas las cunetas esto ha cambiado por completo. Y bueno, llegamos aquí. Y esta es la meta. Puerto de Bragia, ahí estaban los drifters. Vale, de momento primeros, así que en la siguiente de momento saldremos primeros. Vamos a ver qué tiempo hace Sergio. Vamos a ver qué tiempo hace también el Lotus que teníamos por ahí. Vamos a dejar a margen con el piloto que está dando la vuelta ahí. Creo que se han vuelto a posicionar mal. Se tenían que haber posicionado en este de aquí. Tenían que haberse posicionado a partir de estas señales de aquí. Antes a la mañana nos ha pasado lo mismo. Bueno, y ahora nos damos la vuelta aquí. Con mucho cuidado, no tiene freno de mano el coche, así que tenemos que hacerlo por maniobra. Incluso me voy a poner tercera persona porque no quiero tener ningún roce ni absolutamente nada raro que nos haga reparar. ¿Qué os parece el tramo? ¿Qué os ha parecido? Mucho cuidado. Vamos a dar la vuelta aquí bien. Muy torpes, pero bueno, es lo que hay. Prefiero hacerlo. Uepa, ahí, que no te he visto, Sergio. Qué susto me ha dado. Vale, Sergio segundo de momento. ¿Sergio segundo? ¿Por qué? Ah, no, no, yo segundo. Sergio primero. Sergio ha subido más rápido. Vale, saldremos en segunda posición justo después. Bueno. Ahí tenéis la subida, gente. Yo no conocía el real, me lo apunto en Google Maps para tramear. Buen tramo, sí. ¿Quién no estaba haciendo drift en mi setup? Ni idea. ¿Y Muro? ¿Quién ha estado por ahí?
¿Qué coche lleva? ¿Es Saxo? ¿BMW Z4 o GT3? Ahí lo estábamos viendo justo. Voy a poner una cámara exterior. Ahí estáis viendo el cacharro que llevamos. ¿Nuestro rival? Pues ahora en el calentamiento no he subido a tope, lógicamente. He venido ahorrando neumáticos. Pero nos ha ganado ahora, ¿eh? Con este coche va a ir fino el tramo. ¿Me dará tiempo a ducharme? Yo creo que sí. Dale. Dale calor. Ha estado Karma en tu casa, ¿eh, Muro? Qué grande. ¿Por qué os hacéis esas cuentas, tío? Ni respondo. Bueno, voy a echar medio cigarrete. En casa no, en la Euskal. Oh, ya. Yeah. Sabía que estaba por ahí, sí. Por la Euskal. Ese nite ahí, grande. Gracias por el hosteito. Me tengo que levantar un segundo, gente. Vuelvo ya. Me he llenado de pelos, macho. Puto perro. He acariciado un poco al perro, macho, y me he llenado de pelos por todos los lados. Bueno, a ver si llegan todos los pilotos ya. Subirá la grúa. Y una vez llegue la grúa arriba, nos mandarán a todos para abajo. Y ya comenzaremos con la primera oficial, gente. Vamos a ver qué sale. Sí, cuidado con el automod, que aquí en Twitch es muy... muy... se ha ido a era de organización. Es muy tiquismiquis aquí en Twitch el automod, sí, tener cuidado. Muchas gracias, Petete. Vale, chicos, yo estoy arriba. Vale. Vamos a ir... La grúa está arriba. A bajar. Estarán... sí, he empezado ya Yoshiki. Vale, ahora tenemos que bajar sí, todos. Sí, vale, pues yo sí, cuando quieras. Empieza a bajar. Bueno, espérate un momento que vengan todos los pilotos. Víctor Cortés, por favor. ¿Lo voy colocando ya, yo sí, a cada uno? ¿Dónde debería ir? No, no, ya abajo. Abajo, vale, pues Víctor Cortés, empieza adelantando y todos le seguimos, por favor. Que se te van a meter en el parking. Vale, pues todos para abajo, uno tras otro, tened cuidado. No hacéis. No os peguéis mucho al de adelante. Dejar distancia de seguridad, bajamos tranquilos en la bajada, no, aquí no ganamos nada si nos chocamos. Y nada, vamos bajando. Todo era de uno del otro. Vámonos. A ver, espera que tenemos uno parado. Jonathan Álvarez, por favor. Ahora bajamos Jonathan. Todos tranquilos, con cariño. Gasolina, de momento voy bien. Me va sobrando de momento. Había calculado 4 litros para cada pasada. Y de momento he gastado 3 en la primera subida. No me metas tampoco mucha caña. No te choques, Jonathan, pero date un poco. Que vaya bien, Juanjo, tío, muchas gracias por pasarte. Por favor. Te está esperando también Yoshiki, pero con cuidado, ¿eh? Vamos a bajar con mucho cuidado. Vale, perfecto. Todos para abajo. A ver, que estoy colocando esto en pantalla para que se vea bien, con el marco. No quiero matarme. Le voy echando un cigarrillo también y... pues peligroso. Muy peligroso. Encima tengo el cenicero en Pekín. Vaya reducidas pega el bicho. Esta sección es muy delicada con este coche. Las últimas curvas. Voy a apagar esto. Porque me voy a acabar matando al final. Venga, volvemos aquí.
Voy a ver si soy capaz incluso. Activo el minimapa, así veo dónde están los otros pilotos. Y también tengo una previsualización de las curvas, porque cuesta abajo no lo he entrenado. Ahí vemos a todos los pilotos bajando. Esto es bonito también, ¿eh? En el evento. Ver todos los pilotos bajando en un rally. Quieto. No, no chupes neumáticos, por favor. Calor hace, ¿eh? Uf, va, cuidado aquí atrás. Y bueno, para la última subida estoy pensando justo, si hago un buen tiempo en la primera, no voy a cambiar neumáticos. Si hago un 13 en la primera subida, 13-14, no cambio neumáticos. Si no hago un 13-14, si hago un 15 para arriba, cambio neumáticos y la última subida lo intentamos de nuevo. No tengo cunos, pero voy justo porque nos cobran los gastos del evento cuando nos den los premios del evento, así que ya lo tengo hablado y tengo margen. Porque voy muy justo de cunos. Cunos es la moneda del campeonato. Funciona a través de una moneda virtual que se consigue simplemente participando en pruebas. Y con esa moneda gestionas la compra de vehículos, la inscripción a eventos, las reparaciones. Con esa moneda gestionas todo. Ya digo, es una moneda virtual, no es dinero real. Y estoy muy apurado de cunos y no tengo para las reparaciones, pero es eso. Si el coste de las reparaciones me lo cobran justo al finalizar el evento cuando nos dan los premios. Así que con el dinero de los premios no me llega para cubrir las reparaciones. Bueno, cosas mías. No sé si me he explicado bien, pero yo me he entendido. Así que si hago un 13-14, no cambio neumáticos. Porque no creo que pueda mejorar mucho más. Veo a Sergio detrás calentando neumáticos incluso. Estoy ahorrando todo lo que pueda neumáticos. Pues salimos segundos ahora para esta subida. Bien. Una vez subas vas a mostrar el stream para ver. El stream no, bajaré e iré viendo yo los pilotos. Me pondré en algún punto del circuito una vez que ya esté yo arriba, parado, y no me tenga que mover. Bajaré con la cámara esta, con la cámara del dron y veremos alguna curvita, veremos a los pilotos subir, sí. Y nos desmutearemos también, ¿eh? Una vez completemos la primera subida, desmutearemos también en el TS para charlar con la gente que está por ahí, que está Pablo López, está Saxo Islof también participando los dos en este evento y está Astral Corte haciendo compañía como drifter. Sí, creo que acordás de Central. Está por ahí hablando Farkas. Creo que era Farkas. Tienes cuidado que ahora viene. Vale, están ya empezando a frenar, es lo que está avisando. Ahora se va a pelotonar todo. Ah, yo abajo ya sigue. Bueno, gente, sí. Ya queda menos, y a ver si puedo. En unos minutos la primera oficial. Vale, chicos, llegamos abajo, nos paramos en el check control. Vamos a ver qué tal. Primeros o segundo objetivo, vale. De este evento. No de la general, de este evento, primeros o segundos. Peor que eso es mal resultado. No me como nadie que haga respawn. No, todavía. Sí, párate en algún lado que no en esto. Vale. Está detrás tuyo hasta el corte. Uf, vale. Casi se dan ahí adelante. Empezamos con el. Nos vamos, gente. Dime. Que sube. No sé si tiene que subir ya. Ya, por cierto, ahora que me doy cuenta, esta cámara hoy está un poco inservible. Control, ¿vale? Voy a hacer escape box y que. Pero pasa. Es que no puedo quitarla ahora mismo. Ahora ya no. O apárate de un lado, apárate. Apárate al ladito y. No, párate. No, o sea, párate al lado. O sea, qué calor. Ahí.
Levanto la mano porque el aire acondicionado pega el aire aquí justo. Es que no, levante, no, de igual, haces escape box, sí, pues va a pasar muy justo y va a tener un problema al final. Sí, no, sí que pasa, sí. Vale, ¿qué pasa hasta el corte? Ahí viene Dani. Vale, perfecto. Con el BMW de drift. Víctor Cortés, quieres hacer escape box. O sea, quieres reparar. Si no quieres reparar, sigue adelante. Vale. Ahora que tenemos que buenas, el Rubito. Prepararnos, ¿de qué trabajas? Soy autónomo, trabajo en tejados. En Calleja, ¿quieres reparar? Vale. Ya lo siento, Rubtim, tío, lo que he comentado antes. Hasta que no tenga el partner, no se puede ajustar la resolución del directo. Ya lo siento, tío. Lo resubiré a YouTube mañana, no te preocupes. Buenas, Aiden. Bienvenido. Sí, sí, esto no te preocupes. Estoy nervioso. Sí, sí, que doy media vuelta en un momento y ya está. El director sí quería ya poder ir subiendo y cuando vaya colocando los de parking, ya voy subiendo yo. Ostras, claro. Párate un momentito ahí, Víctor. Vale, Rubén, sigue para adelante. Sí, yo sí. Punto... Claro que... Vale, si es que todos esos parkings, o sea, se pueden poder... Gracias, pasar. Javi, por otro lutazo. Vale, ah, chicos. Seguimos con esto. Vale, Airam, sigue para... si quiere reparar. Vale. Fran García, quiere reparar. Vale. Metiendo la cabeza por ahí abajo para ver la temperatura del PC. Que tiene un display la placa. Marcos, que reparar. Y ya sabéis, el directo anterior, que tengo algún problemilla con la refrigeración líquida, con uno de los ventiladores, lo he tenido que quitar. Reparar. Cuando llegues al final, por favor, dejad el sitio entre vosotros, para que podáis dar vida. Calor tengo, gente. Todavía no he hecho la subida. Los focos y todo. En el lado derecho. Adrián, que reparar. Jonathan Álvarez, que reparar. Neumáticos bastante bien. Un hilito de nada, un 1% hemos gastado Victor, de neumáticos. Que reparar. Así que guay. Juan Antonio Villarán, que reparar. Oscar Velda, que reparar. Ahora estamos haciendo el check control para ver la gente que va a reparar y va a cambiar neumáticos o no. Esto tiene un coste de 5 cunos, hacerlo ahora. Cristian Caride, que reparar. Luciano, que reparar. Vale, Yago, que reparar. Sergio, que reparar. No me he llegado a parar, vale. Pero bueno, había margen y yo creo que no, último, no hay problema por eso. Morales, que reparar. Para intentar aligerar esto un poquito. Vale. Yo sigo 10 la lista. De tenían que haberse metido a la derecha la hierba y no lo han hecho de momento. Así que ahora a ver cómo damos todos la vuelta. En un momento. Y Sergio, el que está detrás mío, debería ir primero y yo segundo. Así que igual ni nos hacen meter a la hierba. Mejor porque si no se ensucian los neumáticos. Un momentito, chicos. Buenas al Mori, al Moriz, YouTube. Vamos, estoy nervioso. Vale, Sergio del Río, eres el primero, da de media vuelta. Chicos. Chicos. ¿Qué pasa? Dime. Que os veo que estáis ahí en fila. Ah, vale, vais a dar la, vais a dejarlos vale, ahí saxo, y vais dando la vuelta. Media vuelta, por favor. Sí, sí, que vayan todos. Vale, vale. Pero es que como veía la fila, digo, uy. Daremos aquí la vuelta. No, sí, sí, como... que está mirando quién iba cada uno. Como podamos. ¿Cómo va la posición? Que como en el briefing les habíamos vale. dicho que eso, que entraría en el parking, pero bueno, así es igual, sí. Incluso así está mejor. Pablo López, por favor, dame media vuelta. Cuando esté casi arriba el drifter, avísame a ser. Sí, sí, tranquilo. Ya voy saliendo yo. Mucha precaución para dar la vuelta. No quiero sustos raros ni tonterías raras en estos momentos. Hasta que yo esté arriba del todo no sale nadie. Vale, Luciano, por favor, de media vuelta, sí, para adelante, Pablo. Sergio, quédate ahí, sí, está bien. Viene el pulpiño detrás. La ha subido a tope con el maldita. Sergio, quédate en el carril izquierdo. Pasados todos al carril izquierdo, por favor. O sea, en el mismo orden, pero carril izquierdo. Por si cualquiera se cae del servidor o alguna cosa para cuando puedan, que puedan entrar bien después. Vale, Luciano, media vuelta, perfecto. Jonathan Morales. Vale, Luciano, espérate un momentito. Vale, sigue Jonathan.
a echar un vistazo mientras se colocan los pilotos. Sigue, 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 pasa Luciano. Vale. Ah, vale. Pensaba que iba a ir hasta adelante el Lotus. Vuelta. ¿Dónde está Fran? Vale, tírate hacia la derecha. Vale. Voy saliendo. Gracias, Pulpiño, igualmente, tío. Has subido caliente con el maldita, cabrón. Para salir aquí delante. Tírate, Fran. Has subido calentorro. Sí, ves saliendo por ahí. Bien, estás bien, Víctor. Vale. Fallo de Assetto Corsa que se mueve las ruedas. Inés, media vuelta. ¡Qué calor me está entrando! No, se está metiendo mal detrás del Clio, no. Más adelante. Creo. Vale. Creo ahora... que están mal. Creo que están mal. Pablo González, media vuelta. O el Clio está muy lejos. No sé qué está pasando aquí, pero se les está empezando a liar aquí. Voy a quitar, por cierto, el minimapa. Queda un momentito, ¿eh? Paras un momento todos. Quedas todos quietos. Uy, la grúa, ¿dónde ha aparecido? Madre mía. No ha ido al píxel. Vale. ¿Qué categoría eres? Soy C3. Momentito. El más grande de este evento. Y tenemos rival directo con el mismo coche. Siguiente será Sergio del Río, ahí estáis viendo el naranjita delante. Sergio del Río, nuestro rival en pista ahora mismo. El único, bueno, el Lotus este también es de la misma categoría, pero vamos bastante por encima de él. Estos, los GT3. Pasa a Luciano. Ahí estamos, los dos grandes aquí de la sesión. Vale, Astral Corte Disconnected. Vale, pasamos todos a Luciano. Echar un cigarrito, gente. Los nervios, los nervios. Paul Rovira. Vale, que por ahí viene. Ha ido bien el ascenso de categoría, sí. Hemos farmeado bien de cunos. Lo hemos hecho bien en todas las pruebas. Y sí, hemos subido guay. Llevo unos cuantos eventos ya, por cierto. Mira, de hecho, podemos verlos todos aquí. Pero estos son todos los eventos que he corrido. A ver si hay una manera de verlos bien. Ahí los estamos viendo. De izquierda a derecha hemos corrido Juncalillo, Santa Lucía, Monterice. ¿Esto qué es? Este es el Fito, la subida al Fito. El evento especial de Hondarribia, el evento especial de Nürburgring también. Y la subida a Lisas. En total, 3, 6, 7 eventos. Dos especiales y 5 oficiales. Así que nos ha dado para farmear cunos. Vale, Eran, sigue adelante. Ahora va Jonathan Álvarez, media vuelta. Vale, cuidado a Jonathan, tira un pelín para atrás. Lo de las categorías va dependiendo de tus cunos. Cuantos más cunos tengas, puedes optar a una categoría superior. Categoría superior, vas ganando más cunos por evento. Al final, cuanto más arriba, mejor, lógico. Con cuidado. Vale, ya puedes salir. Porque aparte en la posición general del evento, de todo el fin de semana, en la posición general, lógicamente quedas más arriba con un coche de estos que con el Mazda, por ejemplo, Víctor, o con el Auto Bianchi, un coche de categoría inferior. Con esto quedas mucho más arriba y al final, por lo tanto, te llevas más cunos. Pero la inscripción de este coche es más cara también. Este coche, inscribirlo al evento, cuesta 10 cunos. El Mazda, bueno, el Mazda alquiler en este caso, pero el Auto Bianchi es gratis meterlo a este evento. Es ahí un poco la economía. Está todo en la normativa del evento. Si ponéis exclamación subidas, os lleva directamente a la página web del campeonato y tenéis todo en la normativa. Media vuelta. Gracias a ti, me apunté a la competición. Grande ahí, Danielín. Vale, tirad para adelante todos, por favor, Sergio, poniéndote un pelín antes de la línea. O sea, si te puedes poner a la derecha. Vale. Y tira un poco más adelante, tira un poco más, Sergio, tira un poco más, un poco más. Vale, te puedes quedar ahí. Vamos avanzando todos, chicos. Oscar Belda, media vuelta. No os queda nada, gente. El siguiente, si quieres, ya puedes salir el primero, ¿no? No, 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 que me queda Oscar Belda que media vuelta. Se ponga la fila. Vamos poniéndonos todos bien. Cristian, vale. Paul, vale. Todos ahí. Vale. Y ya te toca a ti, Luciano, vale. Entrate el Fox que tienes delante.
Bueno, gente. Que me había colado un poquito al principio. Hablaré poquito, ¿vale? Durante la subida oficial. Voy a intentar concentrarme, vamos a intentar hacerlo bien, no quiero cagarla. Vale, pero no cagarla. Ponte línea de salida. Colócate. Se viene, gente. Está calentando neumáticos, Sergio. Puedes salir en este pitido o en siguiente, como prefieras. Así que salir en este. Recuerda que tenemos que tapar la línea entera, ¿eh? Bueno, nos vamos, gente. Todos y nos vemos arriba. Ahí sale Sergio, nos toca. Superamos la línea descaradamente. Llegó el momento, gente. Voy a ir a asegurar la primera, ¿eh? Mucho que perder. Así que vamos a ver.
¡Vamos! ¡Que me ha dado el micro! Venga, 13-7, joder, bien, bien, bien. Ha sido buena, ha sido buena. ¿Por qué está en el otro lado, Sergio? ¡Vamos! ¡Qué hostia le he dado al micro! Perdonad, gente. Le he metido un viaje de puta madre. ¡Bien, bien, bien, bien! Ha sido buena, ha sido buena. Sergio, tendrías que ponerte en el otro carril, compañero. Sergio, Sergio, my friend, te paso por el otro lado sin problemas, pero... Eso es, ahí tienes que ir. ¡Vamos, joder! Ha sido buena, ha sido buena. Pero quiero mejorarlo, ¿eh? Igual cambio neumáticos, gente. Lo estoy, de momento... pensando. Pero... es que Sergio ha hecho muy buen tiempo, no le esperaba tan cerca. Porque en las prácticas estaba bastante, bastante más lejos. Ha hecho un 14-7. Estamos exactamente a un poquitín, poquitín, poquitín más de un segundo. Un poquitín, poquitín, poquitín más de un segundo. Vamos, vamos. Ha ido bien, ha ido bien. Por 4 al micro, le he metido un viaje al micro. Le he metido un viaje, vamos, vamos. Tenéis ahí arriba a la derecha, tabla de tiempos. Un poquito más de un segundito. Vamos, vamos, vamos. 3-13, dijo Bell, sí, sí, eso es. 3-13-7. 3-13-7, 46-4 para el Mazdita de Pablo, ¿eh? Eso es, creo que es muy buen tiempo para el Mazdita. Vamos. Muy mejorable, ¿eh? Pablo. Muy mejorable, ¿eh? Lo podía haber mejorado bastante con el tramo anterior. Con este tramo nuevo, yo creo que está bastante, bastante bien. Vamos. Ha ido bien, ¿no? ¿O qué? Ha ido bien. Creo que de momento estoy primero completamente en la general. O sea, primero absoluto. Porque todavía Pelitos, que es de categoría superior, que va con la carpeta. O sea, con la carpeta. Con la barqueta, todavía Pelitos no ha corrido. Pero creo que de momento estoy primero de la general. Y primero de categoría. 3.29, Morales, que este era el Lotus, el otro de nuestra categoría, que está lejos de nosotros. Te vi con el saxo en Magdalena si tenía sonido. Suena gordo el saxito, Borja. Con el filtro que le he metido. Primero absoluto, vamos. Ahí es donde tengo que estar. Tengo que salir de este evento primero absoluto, si no es mal resultado. Todavía queda un par de eventos o uno más hoy. Y quedan los eventos de mañana y los eventos del lunes. O sea, todavía durante todo el fin de semana me pueden mejorar, ¿vale? Pero tengo que salir primero de este evento. ¿Sí o sí? Vamos. El perro se ha asustado y todo. ¡Bruce! ¡Estoy primero, Bruce! ¡Estoy primero! Le importa una mierda. Vamos a desmutearte ese. Vamos a desmutearte ese. Espero no molestar a Islock, que no sé en qué posición sale. Hola, TS. Vaya. ¿Qué dice Bruce? ¿Qué dice Bruce? A ver, enséñanos a Bruce. No, 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 que me llena todo el cockpit de pelos, tío. No lo traigo. Era hora de que ganaras alguna, ¿no? Bueno, de momento, espera, ¿eh? Porque Sergio en los entrenos iba más lento, bastante más lento, que ya le habíamos hablado, que su tiempo era 19, creo, le sacaba una vida. Pero ha hecho un 14-7, ¿eh? Si cambia neumáticos... Ah, bueno, espera. Espera. Yo voy a seguir volando, lo estoy viendo. En este tramo tenemos el Cheto. Porque normalmente nos organizan aquí arriba. Saldría yo primero para abajo, pero en esta ocasión sale Sergio justo delante mío. Si Sergio cambia neumáticos, yo cambio neumáticos. Si Sergio va a mejorar, yo voy a mejorar. Aunque los neumáticos los tengo prácticamente nuevos. Minuto y salgo. Venga, dale, pendejo, suerte, tío. ¿Y tú, Pablo? Guay, ¿no? ¿O qué? ¿Pablo? Y yo muteado, yo estaba hablando solo. De puta madre. Ya te digo. Pero media hora llevo hablando solo, ¿no? Pues ya, seguramente. Ya no sé ni lo que estaba diciendo. Sí estaba diciendo que en este evento tenemos el Cheto. Porque normalmente nos organizan arriba. Pero hoy nos organizan abajo. Así que yo voy detrás de Sergio. Veo si Sergio cambia neumáticos para mejorarme o no. Así que si Sergio cambia neumáticos, yo cambio neumáticos. ¿Cómo que lo ves? Pero si vas tú delante, ¿no? No, porque en este evento nos organizan abajo en vez de arriba. Ah, así vale. Que él baja justo delante mío. Dale, muteate, cabrón. No, tranqui, Pablo, va delante mío. Lo veo perfecto. ¿Y tú, Pablo, qué? A tope, ¿no? ¿Para arriba o qué? A fundición. A fundición. Hasta que parta.
Ha sido 3:46, buena, ¿no? 3:46 claro. Para el Mazdita, yo creo que está guay. Sí. No puedo comerme los arcenes con el Mazda mucho. La última S sí, ¿no? ¿O qué? La última S sí. La última recta. Sí. Saxo, ponte el cinturón. Va a ser rubio, tío. A fundición. Vamos a ver si puedo... Una chica con mando. Había una chica en este evento, sí. Iba con mando. Iba con mando, ostras. ¿Están diciendo en el directo? Ah, no puedo buscar a la gente. Más rápida, 3:49. Es que yo les oigo antes. Sí, claro, tú estás ahí, ¿no? Infiltrado. Sí. No sé cuándo tengo que subir. ¿Tú sabes cuándo tengo que subir? Tú, el drifter, creo que ya hasta el final no vuelves a subir. Por eso, al final, cuando... Pero creo que final... Cuando estéis en el podium. Creo que cierras circuito, tú. En lo que nos estamos colocando, de hecho, en el evento que he estado yo antes, cuando nos estamos colocando para subir al podium, tú estás subiendo y así Bale se centra en ti y no se ve cómo estamos subiendo al podium. Vale, ok. Y el podium lo tenemos ahí arriba, por cierto. Subida a la Braguia, de momento estamos ahí en medio. Vamos a ver si lo mantenemos. Voy a buscar alguna curvita para abajo del circuito. No os mareéis, ¿eh? Vamos a pillar super velocidad aquí para abajo. Mira cómo viene el Alfa, tú. ¿Y este qué? ¿Pero qué es? ¿Un niño? ¿Cuántos años tiene? Sí. ¿Cuántos años tiene? Muy, muy pocos, no sé. El de la retransmisión es un chavalín, sí. Sí. Oye, pues lo hace de puta madre, ¿eh? Para ser un chavalín, sí. Oye. No sé qué hace, sí, pero... Flipa. Pero sí, no, sí. No, por eso estaba quedándome ahora, hostia. Canarios, estos. Tiene mucha labia, ¿no? Sí. Islof, te estamos viendo. No, eso no he escuchado. Joder. Chaval. La bomba, tío. No has visto mi comentario, ¿no? De Hectore, lo de primero. Sé que estoy primero. Ya lo sé por tiempo. De momento, ¿eh? De momento estoy primero. A verte un rato, ¿tú qué tal? Pues muy bien, estamos rubio. De momento primero, tío. Mejor imposible. Tenemos que bajar y subir otra vez y listo, ¿no? Eso es. Eso es. Eso es. ¿Y cuánto tiempo crees que durará eso? No sé. ¿A las 9:30? Más o menos échale 2 horas. Hemos empezado encima con un poquito de retraso. Un poquito pasadas las 9:30 seguramente. Fuck, es que quería ir al super, hostia. Pues ahora no sé cuántos pilotos quedarán y no sé cuánto tardas en ir al super. Hombre, no mucho, pero igual para la siguiente... Hombre, escucha, de todas formas, a ver en qué posición subes tú ahora y una vez que llegues ya la segunda vez arriba, es simplemente dejar el coche ahí aparcado y te puedes ir, ¿eh? Porque ya no te van a pedir nada. Como mucho te pedirán al final entrar a la entrevista, poco más. Dicen por mi chat, Adán tiene 10 años... Uy, qué susto, cabrón. 3:40, noob. Dicen por mi chat que Adán tiene 10 años, si no se equivocan, que estuvieron con él a la mañana. 14, me parece. Qué bueno. 14. Ni idea. Pues no sé. 3:48. ¿Y eso qué es, bueno para ti o malo? Es bien. ¿Tú estás en mi categoría? No. No. No, en la siguiente. Is love. Creo que voy a reparar. ¿Has pegado? No, pero para salir con ruedas nuevas gasta un montón. Sí, yo las tengo prácticamente nuevas, tío. Me he quitado un 2% o 3, no mucho más. No, este no, tío. Lo voy a enseñar en el directo. Ahí se está viendo, es que no he consumido apenas nada. Ahí viene un mini, cómo suena el mini, ¿no? Por cierto. Ahora vengo. Tenéis que bajar, ¿eh? Cuando subáis todos, subo yo, ¿no? Creo que sí, al finalizar del todo. Y tú creo que no puedes entrar al servidor hasta que no finalicemos todos. Eso es. Para que no nos aparezca tu mensaje y no nos dé un pequeño lag. En bici subió yo, Siki, no joda, en bici. Muy buena, Siko. Yo sí que... Ah, que lo decíais, por el tiempo, 9 minutos y pico. Es de la organización, él ha estado después del crono, por eso ha hecho ese crono tan malo. Es de la organización. Queriendo. Sí, es queriendo para no estar aquí ahora en medio de nosotros, de los tiempos oficiales.
Hola, Saxo Crack, me encantan tus vídeos, tío. Salúdame si puedes. Pues evita pedir saludos, tío, Alejandro. Bienvenido, tío. Pero me parece un poco de mala educación entrar a un sitio y salúdame. En este caso no lo has hecho así, ¿no? Has hecho hola, Saxo, tal, 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 y luego salúdame. Pero evitar el salúdame aquí en el canal, ¿vale? Es algo feo. Tú cuando llegas a un sitio normalmente no dices salúdame. Hola, salúdame, ¿no? ¿No? Sí, Daniel, no me había dado cuenta de lo del tiempo. Los de Drift han acortado un poco las sesiones de Drift. Si no se hacía demasiado pesado que cada sesión subiría, o sea, cada entre mangas subirían, bajarían, al final se hacía muy largo. Y para intentar acortar un poco el formato, han sacrificado un par de subidas de Drift. Yo creo que lo mejor es para abrir el circuito y para cerrar el circuito. Yo creo que es lo suyo. Y no entre cada subida 8 veces y al final acabas hasta las narices de los de Drift, porque los que estamos aquí ni los vemos. ¡Qué calor, macho! A ver mañana los McLaren y el Ferrari GT2. Y sobre todo los Focus, que no he visto los Focus cómo van de tiempos. Sí, de Héctor, estuve yo de coche de seguridad, sí. A la mañana. Bueno, el Switch, chaval, sube follado. El Julia, yo con el Julia de la organización me lo he pasado de lujo, tío. Esto juguetón. ¿No? Sí, tío. Muy buenas, Víctor. Es la primera vez que piso estos lares, llevo viéndote ya tiempo y me encanta tu contenido. Muchas gracias, Víctor, y me alegro que te hayas pasado aquí al lado oscuro de Twitch. Reconocí el Saxo Magdalenas por las llantas tan peculiares y porque sonaba gordillo. Y ahora es... Ahora ya se me identifica de lejos con los tapacubos estos tan asquerosos que le dan tanto asco al Dani. Claro, de actores, y estuvimos juntos, ¿no? Creo, al final comentando y eso. Estuvimos ahí en la entrevista, cómo sube el Swift, ¿no? Madre mía. Todo caliente. García, ¿quién es García? García, ¿no? García. Ni idea. ¿Qué lleva? ¿Qué categoría es? Puedes verlo ahí al lado tuyo, seguramente. Estará arriba. Espérate, te lo miro. Lado mío. Te lo miro, te lo miro. Control L, activas nombres. Y te miro a ver quién es Fran García. Víctor. Fran García, pues un Bianchi. Auto Bianchi. O sea, de mi categoría. Tu categoría, exacto. Justo el Lotus que tienes detrás, no, el amarillo de detrás. Ah, seis décimas. Te has sacado nada, sí. Algo más rápido en recta el Auto Bianchi. Va, ese le sacas la. Le sacas el motor por el capó a eso, tío. Va en quinta ahí. Foto del Saxo para verlo, no tengo fotos aquí en el PC. ¿Estás con el Z4? Sí, sí, aquí lo estáis viendo. Mi Z4. Giant Edition. Ese Mazdita de. Ese Mazdita, Pablo, tenía que ser también Giant, para las fotos. Estarías, pero yo no tengo. Estaría sacando unas fotillos. Me molaba, Saco, tener uno, pero claro. Como lo tengo. Ya, sacar, sacar una skin a un coche de alquiler al final, que te lo vas a quitar en 0,2. También. ¿Tú la mía la ves? ¿La tienes puesta? No, me la bajé. Pero la veo en el stream y queda de puta madre. Yo solo tengo la mía, la de Sergio, el de delante justo, el Z4. Y la de Islof, la tuya se me olvidó meterla, la tenía descargada y se me olvidó meterla, la del pulpiño, tío. Sí, vaya. Te dio pasta Vodafone, que es el patrocinador del equipo de Giants. Tengo que llevar esos logos. ¿Qué? ¡Oh, puta! Relaja, Vale, vale, Estrella. Vale, sí, Vodafone encima es el patrocinador principal, por eso es el que destaca más por todos los lados de la skin. Pero no, yo soy encima Euskaltel, no soy ni Vodafone. Podían ofrecerme una tarifa buena de internet o algo, ¿no? Ya que estamos.
¿Vas a ir a muerte ahora? Pues depende de lo que hagas tú, Sergio. ¿Cuánto cuesta reparar? ¿5? Abajo 5, sí. Si llegas abajo, sí, 5. Vale. Si llegas abajo, Si llegas abajo. Pues para reparar. Eso, Sergio, dependiendo de lo que tú hagas, yo haré. Faltan huevos. No, coño, voy a asegurar. No sé, pero me he quedado con ganas de intentar mejorar el tiempo, pero no sé si voy a ser capaz de mejorarlo. Es lo mejor que has hecho, ¿no? Hasta ahora. ¿De qué? ¿De tiempo? Ah, con el nuevo tramo creo que he bajado un par de decimillas más. 3.13.5 creo que fue. Pero con el tramo... ¿Los cunos? Ya, pero los cunos me los cobran cuando ya he cobrado estos cunos. ¿Se está yendo Sergio? ¿What the fuck? ¿Sergio? ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Qué? Que se ha caído Sergio. Joder. O sea que va a poner ruedas nuevas sí o sí. Al TF4, Ha desaparecido, pero todavía no he visto ni que se ha caído del server ni nada. ¿Me puso server comunicate? ¿No? Iría a box si querés. No, no, porque se ha empezado como a deslizar lateralmente. Yo creo que era pingazo y. Se la pega, Oscar Belda. Oh, se la pega. Y viene detrás ya, el T2. O sea, el Clio. No, Clio no está. ¿Quién se la pega? Un Fox. A romper con ruedas nuevas, dice Sergio. Uf. Bueno, ahora ya sí, ahora ya te has caído. No sé qué te ha pasado, tío. Pero has desaparecido. Y ahora ya sí o sí, ruedas nuevas. Yo no sé qué hacer. Y lo que te decía, Dani, los cunos te los... Ya. Los gastos te los cobran cuando ya has cobrado los beneficios del evento. Eso está mal. A la vez, es a la vez prácticamente, o sea, creo que no hay margen de tiempo entre ellos. Ya, pero... Es todo a la vez. Si no tienes, no tienes. Debería ser así. Ya. Como la realidad, ¿no? Claro, es que es simulación, ¿no? Pues si no tienes, no tienes. Y pasas la visa y... Hombre, y la, que no. En la realidad, las reparaciones y las multas te dan un margen de tiempo para pagarlo, ¿no? Pues eso, ese margen de tiempo es lo que cobras los premios del campeonato y luego pagas la multa, ¿no? Al final es... Quien inventó la ley, inventó la trampa. Vete a comprar una pieza del coche de rallies y que te la dé a plazos. A plazos, sí. Digo, va, espera que acabe este campeonato, ¿no? Penalizan cuando alguien se cae, pero es que se ha caído ya al completar... O sea, sí, se ha caído aquí, pero es que ha completado el tiempo. No estoy seguro de lo que le van a penalizar. Igual vale, solo todos arriba. El check control solo igual, no lo sé. Sigue. A ver qué nos dicen. No, tienes que pagar, son... Que estás por aquí. Hay que pagar cunos, es la moneda virtual del campeonato, no es dinero real. Están todos arriba. Tú y no subes, ¿no? No va a subir. Desde... Venga, bajamos ya, ¿no? Espera, no, todavía no, espera. Sí. La cola que se vaya moviendo, por favor, el primero que vaya bajando, sí. Creo que es Saxo, están si me equivoco. Lo de Sergio. Saxo, vale, perfecto, vamos bajando. Uy. Voy a bajar despacito de Pablo para ahorrar neumáticos. ¿Y tú? Que no creo que repare. A calentarles. ¿Dónde vas? Te queda media hora para la siguiente. Como media hora, ¿no? La bajada y subir. Y que te ordenen de nuevo y a ver en qué posición sales. Sales noveno. Noveno. Vamos bajando todos, chicos, por favor. Estamos atentos a la cola que se va moviendo. Islove. ¿Qué? Ya está. Pero le ha sacado 6 segundos al Mazda. Retírate, Luciano, muévete, por favor. Upa. Vale. Uy. Que estoy a otra cosa, tú, que estaba cambiando la cámara. Yo sigo. Chicos, dime. Se os ha caído Sergio del servidor, ha dicho por el chat de YouTube que se le ha ido la luz, no sé qué, pero que eso, que iba a entrar ahora. Entonces, si se os desmutea, pues eso, cuando estén todos abajo, que entre. Vale, yo ya lo tengo apuntado, sí. Vale. ¿Qué se va? Vale, yo sigue. Buenas, Nite. Decía, te he preparado todos los pilotos abajo, te dejo todo a punto y me tengo que ir, ¿vale? Yo he visto. Esto tendrás que hacer arriba, moverlos al podio y pasarlos al de listas. Ok.
¿Tú luego a las 10 podrás estar? Sí, en principio sí. Vale, perfecto. Sergio, no mejores, ¿eh? Sergio, no mejores. No sé si sigue escuchando mi directo. Pero Sergio, no mejores. Pendejo. Ya me ha dejado nervioso otra vez, tío. Porque va a salir con ruedas nuevas. Y no sé de qué es capaz. ¿Está con ruedas nuevas? ¿O tienes que pagar para eso? Tengo que pagar 5 cunos. Que no tengo, pero puedo permitírmelo por lo que he mencionado antes, que al final nos lo explicarán. Tío, abajo, tener cuidado, vas a ganar un coche. Pero que tengo un hilito tan solo de desgaste neumático, o sea, tengo el neumático prácticamente entero. Ah, entonces. Eso va a ir igual de fino. Ya, ya. Tengo ni un 5% de la barrita verde que aparece aquí, ni un 5% gastado. Yo los tengo en amarillos. No, no, yo verde y prácticamente lleno. Te empieza a notar cuando llevas un cuarto o así. Un cuarto gastado. Sí, más o menos. Me sobra. No has hecho ninguna carrera en GT3. Pero no me suelo fijar mucho en neumáticos. Cuando empiezas a bajar así el ritmo, es un cuarto o así. Nada, no voy a cambiar neumáticos, voy a salir con estos. Voy a intentar mejorar, pero no voy a cambiar neumáticos. Yo creo que estos me van a ir bien. Mejores ya es otra cosa. Va a estar complicado mejorar, porque creo que es de mis mejores tiempos. Un par de decimillas andaré con esta versión del tramo. Vale, ha entrado Sergio de nuevo, ya está en box. Yo de momento estoy sexto en mi categoría. ¿Ya estáis abajo en box? No. Estamos en la horquilla de izquierda subiendo, que luego hay una subida ahí empinada, donde la casa. Gracias, Rodrigo, por el poste y yo. Adiós. ¿Qué ha pasado? El Fox que tenía detrás mío ha desaparecido. Hasta luego. 2JZ. Yo hoy estoy teniendo problemillas de rendimiento, ¿eh? Me va bastante espeso cuando miro a toda la fila de coches. Hombre, cuando mires a los coches, sí. Pero en Alisas, por ejemplo, me fue perfecto. Por una vez me fue perfecto Alisas el tramo. En este tramo ya me va un poquito más forzadillo. ¿Te has subido ya? Sí, no, cuando me separo de los coches me va de lujo. Pero ahora mismo voy con el Mind Texture a 93%, a 58-59 FPS. ¿Dónde miras eso? Lo lleva ahí toda la tarde. En las estadísticas de renderizado, la aplicación de Assetto Corsa directamente. De 94,4 tengo. ¿Del Mind Texture? Sí, Mind T, ¿no? Sí, las texturas que está cargando a tope texturas de todos los coches que hay, tío. Y a nada, mira, me estoy separando un poco, que voy el primero, me estoy separando un poquito el grupo, voy a 78. 75, claro. Ya se calma y ya llega a 60 FPS súper estable. ¿Qué icono es ese? El que pone 60 FPS, la pantalla con 60 FPS. ¿No lo ves ahí? ¿Esa grande? Que sale con una... El que sale una pantalla con que pone 60 FPS. Como si tendrías el este del medio. Mind T 94. Eso es. Creo que son las texturas principales o algo. Pues eso, que está cargando ahí a saco. Bueno, estamos llegando a meta, Bueno, a meta, a salida. ¿Con Rovira qué? Cuidado, Pablo. Allá. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué? ¿Vas a cambiar gomas o no? Sí. Y bajar la gasolina y al... ¿Qué haces aquí? ¿Te paras, Chuck? Sí, ahora paramos aquí hasta que me den la orden. Vale, este abajo. Te dicen que quieres ir a un momentito a la tal, no. Con los... Eso si es. No, sigues con el check control. Espera, Pablo. Esperamos un momentito que lleguen todos los pilotos. Ahora te nombrarán, no te preocupes. De momento que lo estoy viniendo. Sí, los tengo aquí vigilados. Están llegando todos, está poco. Buenas, Rocky. Y Rodrigo, bienvenido. Vale, cuidado con los coches de adelante.
toquéis. Vale, ¿el JCW Mini? Con el check control. ¿Es C2? ¿O vale. es C1? Un momentito, me lo preparo todo. Hay uno que es C1 y el otro que vale, Saxo, vas a reparar. Muteo TS. Para no liarme. A ver, Pablo López, vas a reparar. Vale, Jonathan, espérate un momentito. Quédate un momento parado. Vale, Saxo, tira un poco más, sigue un poco más. Sigue un poquito más. Un poquito más, pasa al árbol. Vale, párate ahí. Vale. Ahí está, Pablo López, párate detrás de Saxo. Deja un poco de distancia, pues tienes que dar la vuelta. Vale, nos vamos poniendo todos en fila, detrás, uno de otro. Y dejando un poco de distancia de seguridad, ¿vale, chicos? Seguimos con el check control. Jonathan Morales, ¿quieres reparar? Sancionarán, ¿eh? No, no tengo ni idea de Héctor, la verdad. García, que reparar. No tengo ni idea de lo que le va a pasar a Sergio. Lo que sí que va con ruedas nuevas ahora mismo, porque él acaba de entrar a la sesión y lleva neumáticos nuevos. Víctor Cortés, ¿quieres reparar? Pero vamos a ver de qué es capaz. Y encima justo viene después de mí. Inés, ¿quieres reparar? Pablo González. Se me fue la luz. Putada, tío. Cristian, para. ¿Quieres reparar? Vale. Paul, ¿quieres reparar? Está todo tirado el perro ahí en la cama. Un momentito. Vale. Rubén Calleja, adelántate hasta el check control. Teniendo Paul, quédate quieto, ¿vale? Vale. Rubén Calleja, quieres reparar. Vale. No, esta no, esta. Los que reparéis, quedaos quietos, ¿vale? Ya os colocaré después. Gracias por esos follow, gente. Ahí, bienvenidos al canal. Reparar. Espero que lo paséis bien por aquí. Tienes un perrito, ¿no? El de la novia, Anite. Es el de la novia. Jonathan Álvarez, ¿quieres reparar? Si termino ganando os lo enseño, pero tengo que ganar, ¿eh? Si termino ganando, os lo enseño. Víctor González, ¿quieres reparar? Adrián, ¿quieres reparar? Bueno, vamos a ver que terminen de hacer el check control todos los pilotos. Oscar, ¿quieres reparar? Luciano, ¿quieres reparar? Marcos, ¿quieres reparar? Vale, perfecto. Quedas todos quietos. Deja la distancia igual de adelante, como he dicho antes. Un momentito, dame un segundito. Y que os voy llamando de nuevo. Voy a ser yo el primero, así que. Vale. Ya hago la media vuelta. Vale, Luciano, apártate un poquito hacia la derecha. Rubén Calleja, apártate un poquito tú también hacia tu derecha. Vale, Marcos, te un poquito para adelante. Vale, quédate ahí, Rubén, quédate ahí, quédate ahí. Vale, ya hago Ben, poco a poco. Ahí falta medio cartel. Deja, amigo, no te des media vuelta, por favor. Pablo, quédate quieto. Ahora cambiará. Pasa por el segundo, ponte el primero, ponte delante de Sergio. Estoy tirando. Vale, top derecha. Vale, yo sigo tirando. Vale, Sergio. Aquí estamos. Detrás de Saxo. Es una brutalidad la administración de este campeonato, ahí, Sico. Es una auténtica locura, tío. Buenas, Dani, bienvenido. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Última subida. Nuestro enemigo ahí. Que nos está viendo en el directo. Sergio. De media vuelta. A por ti. Vamos a ver cómo acaba esto. Con cuidado. Buenas, Aitor. Bienvenido. 118 espectadores. Sois muy grandes, ¿eh? Muchas gracias a todos por estar por aquí. Ya estamos mucho más cerca del partner en Twitch. De los BMW, ¿eh? Necesitamos una media de espectadores de 75. Y con días como hoy, viene vale, de maravilla Luciano, esto. Media vuelta. Se ven imponentes los Z4, eh. Van finos.
estuve probando también el Ferrari GT2, el McLaren también, el Mercedes también, GT3. Y el que más me gustó fue este. Estuve comparándolos tanto en Alisas como en Hondarribi, en los dos tramos. Uno que es un tramo bastante rápido, el de Alisas, y Hondarribi que es un tramo bastante bacheado, bastante técnico, bastante complicado. Vale, con cuidado, chico. Y los estuve probando en los dos, y al final me decidí por este, por el BMW. Vale. La skin la hice yo, sí. Me la curré yo. Quedó bonita, ¿eh? Están los gráficos bastante bajados en Assetto Corsa, ¿eh? Para que el directo me vaya medianamente bien, y aún así estamos teniendo, entre comillas, problemas. Pero se ve potente, ¿eh? Eso sí, las ruedas son de nuestro rival, hay que admitirlo. Las ruedas son de Sergio del Río. Se lo vi en su skin, le pedí permiso, me dio permiso para ponérmelas. Y ahí estáis viendo que las Pirelli son de él, pero las hemos puesto en rojo. Nuestras pinzas molan, ¿eh? Pinzas de Giant. Paquito, media vuelta. Con sus taponcitos, ay, perdonad. A ver si soy capaz de enseñar. Con sus taponcitos ahí, madre mía, el detalle. Vale, Pablo. Quedó bonita la skin, quedó muy bonita, sí. Delante. Al principio las líneas rojas las dejé en rojo brillante, pero al final lo puse en fibra de carbono y yo creo que quedó mucho más curioso. Algo soso también, hay que decirlo. Yo le habría hinchado a pegatinas, es un coche de rallies al final, ¿no? Pero bueno, el equipo lo quería así, los patrocinadores hay que llevarlos así, así que nos amoldamos a lo que pide el equipo. Pero yo creo que ha quedado potentorro, ¿no? Mi skin, para mí, mi mejor skin. Que he hecho hasta la fecha. Me llevo sus horitas, ¿eh? Y además hacerla dos veces. Porque me equivoqué con los sponsors, puse los sponsors mal, hice un par de modificaciones en distintos sponsors que no se podían hacer. No guardé el proyecto y tuve que volver a hacer la skin de cero para poner los puñeteros sponsors bien. Pone Málaga, Ayuntamiento de Málaga, sí. Ciudad genial. Vale. Es uno de los patrocinadores de Giant. Sigue. Vale, Adrián. Tenemos también Versus Gamer, tenemos Vodafone, tenemos Only the Brave, la colonia de Diesel, tenemos Drift, el mejor patrocinador para mí, queda guapísimo ese logo ahí y delante. Y tenemos Ozone también. Y luego tenemos por aquí un infiltrado, que este me han permitido meterlo por aquí. Yo creo que no resaltaba mucho, ¿no? Entre Vodafone versus Gamer. Y tenemos por ahí metido un logo de Saxo Gaming que me lo han permitido meter. Marcos, media vuelta. Y luego en el techo, el loguito ahí de Giants en grande, con su cristal ahí, con todas las pegatinas. Ha quedado muy guapo, yo creo que ha quedado, muy guapo. Ese Darwin potente, muy buenas, tío. Hablamos de la skin justo. Hablábamos justo de... Vale, de la skin. Lado, siempre hay que tapar la primera línea. Estás en un equipo, sí, estamos en Giant Sim Racing. Y... la versión Sim Racing del equipo de Giant. Y ya está. Salso, ponte en salida. Bueno, gente. En posición ya de salida. Nos toca. Con el siguiente pitido, la pista es tuya. Perfecto. Mucha suerte a todos, chicos. Estamos primeros, gente. Yo me al lío. Me ha sido un imprevisto. Que vaya todo bien y nada. Gas. Muchas gracias, tío. No nos escucha. Luego, Yoshiki, te dejo. Pero muchas gracias, Yoshiki. Te dejo al mando, ¿vale? Que vaya bien. Hasta luego, chicos. Gente. Nada, suerte a todos y nos vemos después. Pelea directa con Sergio del Río. Va con ruedas nuevas, nosotros no. Mis ruedas están frescas. Yo creo que algo podremos hacer. Vamos a ver que no nos sorprenda. Le sacamos un segundito. Esperemos que no reviente el tiempo ahora mismo. Última subida, gente. Revisando que estemos bien posicionados.
No sé qué le he hecho al micro. Lo he reventado de la hostia que le he dado. ¡Vamos! Vamos, Sergio, no me fastidies, Sergio. Por favor, Sergio. Sergio, ¿dónde está mi F7? Quiero ir a la meta. Sergio, ¿dónde estás? Por favor. Ahí llega Sergio, ahí llega Sergio. Sales patinando. 13-4, ha mejorado él también y nosotros le hemos mejorado. Vamos, ahí, vamos. Ese fuego man ahí, qué grande, tío. Uf, menos mal que hemos mejorado porque Sergio ha mejorado bastante además, ¿eh? O sea, 13-4. Nos habría destruido la vida. Vamos. Qué hostia le daba el micro. Fuego man, tío. Bienvenido oficialmente al desguace, tío. Muchísimas gracias por ese tier 1. Qué grande, tío. Bienvenido oficialmente al desguace. Muchas gracias por esa suscripción, tío. Vamos. Joder. Vamos, ya acojonado al perro Bruce. Ven aquí. Ven. Ven, toma, ven. Ven, que te quieren ver cámara. Ven. He ganado, Bruce. He ganado. No me das un beso. Ven aquí. Ven. Ven, toma, ven. Ven, tonto, ven. Ven. Sales patinando. Sales patinando, Bruce. Sales patinando. Vamos ahí. Poporo, poporo, poporo. Ese Mark ahí, potente. Muchas gracias, Mark, tío. Gracias por esa suscripción de Twitch Prime. Bienvenido oficialmente al desguace. Chatarrero oficial, tío. Disfruta de tu por cuatro, compañero. Pronto más emoticonos. Muchas gracias, Mark, tío. Bruce, ven. ¿Hemos ganado? Me da un beso. Dame un beso. Pasa de mí como de la mierda, no va a venir. Uf. Gracias, mira, justo te lo iba a mencionar, Sergio, tío. No sabía si seguías por el directo. Tiempazo te has hecho, has mejorado, tío. Yo también, no sé cómo, pero he mejorado. Y tiempazo para ti también, tío. Felicidades y gracias por este pique sano, tío. Gracias, de verdad. Esto mola, tío. Darle vidilla ahí, no haber estado yo solo o tú solo. Esto mola, tío, mola. Y sobre todo cuando quedo yo encima, ¿no? Lógicamente, me mola más. Grande, Sergio, tío, puto amo, muchas gracias. Y me he ido a Pekín, por cierto. Voy a posicionarme bien, que yo me he ido aquí todo ya... Todo... Estasiado. Bruce, ven aquí, tonto. A llenarme el cockpit de pelos. Ven, ven, toma, ven. Ven aquí, ven, Bruce. Ven, ven conmigo. Está todo sobao, más a gusto que la hostia. No quiere venir. Hace el mismo caso que mi gato. Vamos ahí. Son 3 minutos y pico de subida y estoy empapado. Estoy empapado. Uf. Bien, 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 bien. Buenas, Abraham, bienvenido, tío. Qué guay, qué guay. Por fin, hostia, por fin. Buena máquina, vamos a ver qué tal mañana y pasado con los Z4, o sea, con los Z4, con los McLaren, con los demás de mi categoría. Pero salimos del evento primeros de la general y primeros de categoría, así que deluxe, deluxe. ¿Qué me está contando el humano este? Casi se te lía al final, que se me fue de atrás. Buah, al final he pasado miedo, ¿eh? El último cachito lo hemos clavado, lo hemos hecho muy bien en la última sección esta revirada, pero he pasado miedo, ¿eh? Y sobre todo la que haces recto, esa que atraviesas ahí metiéndote en el canalón, esa... Ostras, he pasado miedo porque no sabes cómo te va a reaccionar el coche. Y puede salir bien o puede salir muy bien, o sea, muy mal. Uf, vamos, vamos, vamos. El coche intacto encima, bonito para las fotos. Buen coche, hemos pillado buen coche, por fin, sí. Con el Swift no teníamos el mejor de la categoría. No era el mejor de la categoría, porque tramos como estos tan rápidos, los DTM de la categoría C2 eran mucho mejor que mi Swift. Pero en esta categoría, en estos tramos así rápidos, tenemos uno de los mejores coches. Hay que ver los Focus cómo van, porque es que los Focus son muchos Focus. Entramos como un Darribi y los Focus nos meriendan, no tenemos nada que hacer los GT3. Pero en tramos como estos yo creo que tenemos uno de los mejores coches. Grande, Yago, luego te parto una costilla. Gracias, arranca, tío. ¿Mañana estarás otra vez de ayudante? No lo sé. No sé cómo voy a andar mañana, compañero. Muchas gracias, Marcus, tío. Muchísimas gracias. Me compro las manos por 300 euros. ¿Qué va? Entrenamiento, tío. Entrenado. No, no hay más. Entrenar y entrenar. Y cuando crees que ya lo tienes dominado, entrenar un poquito más. Cuando ya estás de mala hostia, tochinao, que no quieres seguir, un poquito más de entreno. Y al final... mejoras, me he pegado unas cuantas horas esta semana, lógicamente, entrenando. No he hecho prácticamente otra cosa, no he tocado
para nada más el simulador. De hecho, creo que me metí aquí con un coche de drift y poco más. O sea, he estado toda la semana aquí. El pulpiño, pues no lo sé, creo que... Míralo, míralo, vamos a ver a Pablo, podemos ver el tramo entero. No tenemos cámaras de televisión, pero podemos verlo así con una cámara exterior. Incluso las del F6 podemos ir intercalando. F1, F5. Vamos a dejarlo ahí en tercera persona. No sé, si queréis otra cámara, decírmelo. Aquí en Twitch hay poco tiempo de delay, así que interactuamos rápido. Si queréis otra cámara, ponemos otra. Si queréis la de dentro, no lo sé, me da igual. Pero aquí tenemos al pulpiño. A fuegote, ¿eh? Aquí va a tope, no levanta. Estáis viendo abajo a la derecha los pedales. Y en cuarta a reventar. 160 y pico. Dentro, preferís... Preferís dentro, me da igual, lo que prefiráis vosotros. A mí me da exactamente igual. F6, vamos intercalando ahí. Me da igual, gente, lo que... Lo que vosotros prefiráis. Ahí lo que no vemos es el volante. Ay, que si no satura mucho el sonido, yo creo. Frenada fuerte, frena mucho más tarde que yo. Viene en menos velocidad que yo también, lógicamente. Vamos para arriba, pulpiño. Una pena no verle la skin, ¿eh? Fallo mío, que no la he metido. Vamos, primeros. Sales patinando. Vamos ahí. Es ellos, sí, Mura potente. Cuidado, Pablo. Muchas gracias, Yoshimura, tío. Fran, Yoshimura JM, eres Fran, fijo, por esa suscripción de Twitch Prime. Bienvenido oficialmente al desguace. Yo creía que ya eras suscriptor, pendejo. Aún así, muchísimas gracias, tío. Y chatarrero oficial, disfruta de tu por cuatro, compañero. Pronto más emotes. Tengo una de emotes preparados muy potentes para Twitch, para que utilicéis en cualquier canal de Twitch. Pero de momento solo me permiten uno hasta que tengamos partner. Mira al Pablo de lado, mira al Pablo de lado. Ay, ay, gustándose. Ah, eras en YouTube, es verdad, Fran, es verdad. Muchas gracias por ese Prime, compañero. Buenas, apestoso. Bienvenido, tío. Se por 4 ahí, potente. Pronto más, ¿eh? En cuanto me dejen meter más, en cuanto tengamos partner, creo que me darán hasta 7 emoticonos. Tengo cositas chulas preparadas. El por arriba y de lado, que lo tengo aquí quitado. Los 3 emotes esos de por arriba y de lado. Cositas frescas. Y lo bueno de Twitch es que los podéis utilizar en cualquier canal. Cualquier canal de Twitch podéis utilizarlos. Y para los que no lo sepáis, tenéis todo el mundo una suscripción gratis. Si tenéis Amazon Prime, tenéis una suscripción gratuita todos los meses a cualquier canal. Simplemente vinculáis vuestro Amazon Prime con Twitch. No tiene nada, es muy sencillito. Y tenéis una suscripción gratis que podéis utilizar aquí o podéis utilizar... Cuidado, Pablo, ahí ha golpeado un poquito. Podéis utilizar aquí o en cualquier canal. Lo bueno de ser Twitch Prime, que siendo Amazon Prime, vinculando, eres Twitch Prime. Lo bueno de Twitch Prime es que no tienes anuncios en ningún canal y tienes muchos beneficios. Los chatarreros que estáis en Discord, nos hacemos una rutilla. Por cierto, todos los chatarreros, todos los suscriptores, tenéis una sala especial en Discord. Pablo, tira para adelante. Pablo. Bajado 40 milésimas. Pablo, tira para adelante. Menos. Sigue para adelante, Pablo. No te pares ahí. Ha bajado menos de 40 milésimas. ¿Has mejorado? Un poquito, nada. Pues has tenido un par de fallitos al final, ¿no? Sí, menos de 40 milésimas. Cuidado, que hay más gente atrás. Hay más gente atrás, pero no sé por qué no se, no sé por qué no se juntan. ¿Yo qué hago? ¿Me puedo inspirar? Tú, ahora, de gancho, y si puedes dejar el coche ahí, mejor que mejor. No les, ahora en mitad de subidas no te desconectes. Deja el coche ahí y pírate, tranquilamente. Eso es, ya está. Voy al súper a toda hostia. Dale, güey. Tranqui, tranqui, tranqui. Ya no te necesitan para nada, como mucho la entrevista al final. Y lo que estaba diciendo, no sé si he terminado de decirlo o no. Los chatarreros, tenéis una sala especial en Discord.
No, que me he muteado para no molestaros, güey. Lo dicho, tenéis una sala especial en el Discord, exclusiva para vosotros. Ahí organizamos cositas entre vosotros. Y si queréis, pues vincular también Discord con Twitch y automáticamente se os pone el rol. Buena, Pulpiño, buena, Pulpiño. Vamos a ir un poquito para adelante. Luis Lofa, ¿has mejorado? No. No, no. ¿Desde dentro también ves el barro? No, no, no. ¿No lo tienes puesto dentro? Lo podría poner, pero ¿para qué? Molesta. El Lidlof es un posturetas. Es un posturetis de los buenos, es... ¿eh? Buena todo. Mola, tío. Por fuera para que te lo vea. Que tú no lo veas. Las llantas esas tienen copyright, ¿eh? O sea, me has intentado hacer un copia y pega de mis tapacubos, ¿eh? Le has puesto la tirita roja ahí, llanta negra, copia-pega de mis tapacubos. La línea roja está en el neumático, en teoría. Nada, pero se la has puesto queriendo para copiarme. Te copias de mí, o sea, descarado, sí. El nombre, todo. Le baneamos, gente. Banealo. Más uno en el chat para banear a Islof. Una semana. No tengo poder. Banealo, Dani. Joder, puta. Échalo de la vida. A ver. Es la primera subida que llego las dos con el coche. Sin matarte, sí. Felicidades. Después de 18 subidas ya. Qué crack. Uy, más unos en el chat, tú, cuidado. Sales patinando. ¡Wow! ¿Me entiendes? Como decía mi novia, qué bien me cae Dani. Sales patinando. No puedo echarle, tú. No puedes banearlo. Dale, perdonaremos la vida entonces. Pues ha mejorado el Sergio, ¿eh? Ha mejorado el Sergio, 3 décimitas. Mi tiempo. Yo he mejorado segundo. 1.3 he mejorado. Una barbaridad he mejorado. Ah, ha mejorado el tiempo de antes. Él tenía 14.7 y ha hecho 13.4 al final. Y yo tenía 13.7 y he hecho un 12.3. Ya. Bueno. Sin cambiar neumáticos. Sí, ya te he dicho, los GT3. Tengo un 5% gastado todavía, si es que no he gastado apenas neumáticos. Y voy con los super blandos, ¿eh? O sea, los que más se deberían de gastar. Ahora el super estará cerrado. ¿Qué hora es? 9:15. Pues irá justo. Sí que es cierto. Bueno, voy a cambiar de cámara. Me voy a hacer un cigarrito. Para celebrar mi victoria. Ahora sí puedo decirlo. Mi victoria. Vamos, joder. Vamos, joder. He ganado, Bruce. Y no me vienes aquí a dar un beso y agradecer. Me cago en la puta. Ya no te saco. No, sí. Ahora en cuanto acabe, voy a sacar al perro. Pues yo sí, me voy a sacar al perro. Yo también, ahora en cuanto termine voy a sacarlo. Ya me voy ya, venga. Venga, puto, no desconectes, que te... Ya, dejo el coche aquí. No sé si penalizan o no, pero prefieren pero que si no lo hagas. Pero si tienes que... esto. ¿Qué? Que la entrevista, ¿verdad? Ah, yo no me voy, ¿eh? Ah, pues... Yo no me voy, yo ya sé que tengo entrevista, para una vez que me la gano. Gracias por pasarte, Rubio, tío. Puto amo. Si queréis a un pro player de Rainbow Six, pasaros por el canal de Rubio 13, ¿eh? Igual lo de pro player me he venido arriba, pero buen tío. Buen tío. Suelo pasarme yo por ahí, me lo paso de puta madre ahí viéndole raguear. Y le da mucha caña al Rainbow, si queréis, echarle un vistazo a su canal. DJ Yagos ha ido uno, cabrones. No vosotros, pero eso is not permitido. ¿Y DJ Saxo sigue o no? Lo tengo muy abandonado, Dectores. De hecho, tengo la mesa de mezclas y todo quitado. Pero no quiero abandonar ese proyecto. A ver si lo volvemos a retomar. Poco si te has venido arriba. Nah, coño, pero mejor que yo ya eres, tío. ¿Pondré un poco de musiquita o qué? Tengo de fondo. Pro player de Rainbow Six de Giant Chess Dread, sí. Exacto. Yo no le sigo mucho, pero hay algún colega que le siguen mucho. Yo es que no me termina de llenar el Rainbow. De vez en cuando for fun, pero no me termina de llenar. For funny. For funny, de vez en cuando, ahí sí. Bueno, ¿qué? ¿Cuántos quedan? No tengo ni idea de cuántos quedan. Quedarán poquitos ya. Tengo que subir por arriba y de lado. Por arriba y de lado, claro que sí, güey.
Pues no te veo a ti, lo único. Qué faena, Dani. Me molaría seguirte. No, es que estoy, yo estoy fuera, tú. Ya, pero cuando entres, como no me sale tu tiempo, no creo que no puedo llegar a tu coche para verte. No. Ya no juegas CSGO, no. Abandoné CSGO, tío. No sé por qué, pero llegó un punto que me empezó a aburrir y vendí todo mi inventario. Tenía un muy buen inventario. Tenía todas las armas, hasta cuchillo con stack track. Me dejé mis dólares y luego, sobre todo, la época de las apuestas estas que hubo, de páginas de apuestas y todo el rollo, saqué muchas skins ahí. Y vendí todo, tío. Me dio el puntazo y vendí todo. Y adiós, CSGO. De vez en cuando entro con Islof ahí a hacer el cafre un poco. Pero muy, 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 muy de vez en cuando. En la siguiente... lista seria, ¿De qué? ¿En la siguiente qué? Dos o tres GT3. ¿En el siguiente evento? ¿McLaren's? Sí. Un McLaren, un Mercedes... ¿A las 10 de la noche? No, Mercedes no es GT3. Mercedes no, pero es de esta categoría, el C3 sí. Pero creo que y va peor. Un Focus también. Esos quiero verlos, no tengo ni idea de cómo van los Focus. No tengo ni idea. Hombre, el Focus subirá rápido, Pero no sé. Por velocidad punto. Te gana, pero por grip y eso no. Ya, el paso por curva el mío es mejor, ¿no? Claro, bastante más. Pero no lo sé, me gustaría verlo. Luego a las 10 le echaré un vistazo. Recordaros que a las 10... ¿Quieres que entre ya o no, no? 10 y algo, empezará el siguiente evento. Durante todo el fin de semana tenéis un montón de eventos en el canal oficial. Si ponéis en el chat exclamación subidas, veréis la página web del campeonato y desde ahí podéis ver todos los eventos y todo. Exclamación vale. Subidas en el chat. Voy para arriba. Canal del evento, justo lo que digo, Centur. Ponéis en el chat exclamación subidas y veis a su página web y ahí tendréis todos los eventos. Se me ha olvidado añadir el directo directamente. Si hay algún moderador por aquí, por el chat, que pueda poner el evento, se lo agradecería directamente el link del evento. Participas en las 24 de Le Mans. En iRacing fueron la semana pasada. No, o sea, no, miento, perdona. Fueron las de Spa. Las de Le Mans serán en unos meses. Y no lo sé si participaré o no. No tengo ni idea. Tenemos un equipo de paquetes. Ya veremos qué hacemos. Igual lo hacemos for fun, ¿no? ¿O qué, Dani? A mí es lo que me mola. Ya sabes. Pasarlo bien, ¿eh? Como hicimos en Daytona, ¿no? Claro. Eso es, haya puesto Centur la página, ahí tenéis clubsibracing.com y ahí tenéis la página web oficial del campeonato. Todo se gestiona a través de la página web y de Discord. Ahí tenéis normativa y tenéis todo. Y tendréis todos los eventos seguramente. Ya vos. ¿Ya has entrado tú, Dani? ¿Dani? Sí, ya entré. Sí. Bienvenidos a la family, gente. Gracias por esos follow. Muchas gracias, chavales. Espero que paséis un buen ratito por aquí. Los primeros, gente. Vamos, joder. Ya era hora, macho. De un puto buen resultado, tío. Se me quitará la gracia luego en la sesión de las 10 porque me quitarán la primera posición. Pero bueno, oye. Salimos de aquí primeros, ¿no? Me da para poner el tweet. Estamos primeros provisionalmente. Me da para tweet. Este trasto es mi favorito en Assetto. Mucha gente me ha dicho eso, Fuego Man, tío. Que es el favorito. No corres, ya hemos subido Manu GM. Ya hemos subido, compañero. Y primero. Lo podéis ver ahí arriba a la derecha. Hemos hecho la no oficial y las dos oficiales ya. Ya se va a terminar. Nos queda la entrevista y cerraremos ya el directo. Llevamos 2 horas y media de directo. Muchas gracias, Alejandro, tío. Y recordaros también, mira, ya que lo menciona por ahí el bot, tenéis un sistema de repeticiones aquí abajo a la derecha, la barrita que tenéis abajo a la derecha. Si ponéis en el chat exclamación boom o exclamación replay, no, exclamación boom, aparece una replay ahí abajo de la derecha en un cuadradito. Si queréis probarlo, aparecerá un cuadradito ahí pequeñito con la replay. Si ponéis unos cuantos en el chat exclamación boom, se empezará a llenar la barrita y eso, aparece. Enhorabuena por la P1 y P2. No, P1. Solo P1, de momento. Y en este evento ya no me van a mejorar. Como mucho mejorarán en el de las 10. Ah, mira, solo con que lo pongáis uno aparece la replay. Ahí lo estáis viendo abajo a la derecha. No está pasando nada emocionante, lógicamente, porque estamos aquí parados. Pero ahí podéis ver una pequeña replay.
Ya está, ya está, gente. Con uno servía. Lo bajé para que se activara bien. Bueno, a ver si ya damos paso con las entrevistas y eso. Tengo que ir a sacar al Chuchi. Está ahí dormido, pero con una oreja tiesa, escuchando todo lo que hacemos. ¿A qué sí, Bruce? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? Ven. ¿No quieres venir conmigo? Ven conmigo, tonto. Ven. Ven, Bruce. Ven. Pasa de mí como de la puta mierda, tío. Nada, duérmete, venga. Venga, duérmete. Sí, se da la vuelta. Qué cabrón, tío. Qué bien vive el perro este, macho. Qué cabrón, tío. ¿Quién fuera perro, macho? Para estar todo el día oliendo culos, tío, y durmiendo, macho. Escanta que no vive bien. Perro está diciendo que pesado el tío este, ya ves. La miró con cara de cállate. Dame comida, humano. No, ahora me lo voy a llevar a dar una vueltita. Y cenaremos. Que ya hay hambre. A ver si llega la parienta de currar también. Voy a mutearme por si acaso me mueve en algún sitio. No quiero molestar. Ahí, ahí, una nueva replay, claro que sí. Por cierto, el nuevo overlay, ¿qué os parece? El nuevo marco, todo el sistema de marcos que hemos hecho. Mira, de hecho os voy a poner. Tardará un poquito en cargarlo. Pero como hemos empezado el directo, que hemos empezado con esta nueva escena, de que el directo empieza pronto y tal. Luego hemos pasado a la intro, luego hemos venido al desguace como siempre. Pero bueno, todos los marcos estos nuevos que estamos utilizando, ¿qué os parecen? Yo creo que ha quedado interesante, ¿no? Ahí con el Saxo Gaming Live Show aquí arriba. Los marquitos con un poquito de animación, ¿no? Todo lo de abajo también que se va animando. Luego tenemos este otro por aquí para la captura del juego, como hemos estado viendo durante el directo. Y luego tenemos solo el juego, que es lo que estábamos viendo ahora mismo, que solo se ve el juego. Y tenemos también la captura de monitor que hemos estado viendo al principio. ¿Qué os parecen todos estos marcos? Ahí no se está viendo nada casualidad, pero bueno, ya lo habéis visto antes. Yo creo que ha quedado interesante, ¿no? ¿O qué? Con el Lambo ahí. Y por dar un aire nuevo al canal al final, ¿no? ¡Hija! Que de vez en cuando está... Está bien cambiar un poquito, ¿no? Muchas gracias, David. Me alegro que os guste, gente. Me alegro. Que las horas invertidas al final en estas cosillas... Porque son horas de trabajo al final, ¿eh? Cualquier pequeño cambio, cualquier cosa del canal... Al final son un par de horitas ahí haciendo... experimentos, trasteando, ¿no? Que lo hago con mucho gusto, o sea, a mí al final me mola hacer estas cosillas, ¿no? El liarme a, yo que sé, a cambiar un marco, a poner tal, los seguidores abajo, el yo que sé, pues al final me entretengo con estas cosillas. Pero se van un par de horas fácil, ¿eh? Como digo. Y luego el chat también, que lo he puesto de... Ahora, como lo estáis viendo aquí abajo a la izquierda, queda mucho más limpio, yo creo, sin el marco que había antes. Y eso yo creo que mucho más limpio, vale, se lee mucho mejor. Venga, nos toca. No sé si se han colocado ya, pero... Os voy a ir bajando... A Fincrono para las entrevistas. Además de al podio, me llevaré a alguien más. No sé todavía a quién. Entonces andar al ojo con los micrófonos, porque bajaré a alguien aleatorio para que esté con nosotros. Lo que sí os pido, por favor, vamos con muchísimo retraso. Vamos a intentar hacer las entrevistas lo más escuetas posible. No escuetas, pero darnos un poquito de aire. Yoshiki, ¿has colocado el podio ya? No. Lo iba a hacer ahora. Ah, vale. Pues nada, pues te dejo aquí que los coloques. Ya con Saxo ya puedes subir y ponerte en el centro, primer sitio. Yo los voy bajando, ¿eh? Tranquilo. Bastante, y la sesión de esta noche la va a haber bastante. Estamos ya en la entrevista. Primero las filas, porque esta noche... Porque esta noche, ¿se te ha cortado ahí? Vais a tener muchos espectadores. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, bastante. Ok. Bueno, pues nada, habrá que estar con ello. Vámonos a ir a las entrevistas ya. Así que nada, peritos, muchísimas gracias. Y nos vemos luego, ¿vale?
Perfecto, chicos, luego nos vemos. Enhorabuena tanto a los pilotos que habéis hecho los primeros puestos en las primeras sesiones y los que vengan ahora, la sesión de ahora. Y mañana ya estaré con la vara del pastor intentando que hacer de comisario y que todo salga bien. He pitado sin querer. Eso es, que se te echan falta. Bueno, pues Pelitos, un abrazo y nada, lo dicho, nos vemos mañana, ¿vale? Perfecto, chicos, y un saludo a todos los espectadores de YouTube. Y una última cosita, dadle a like. Ahora. Bueno, comentar también que se ha retrasado la sesión siguiente hasta las 6:30 para intentar que, bueno, más o menos se cumplan los plazos que tenemos de programación. Así que bueno, vamos a intentar agilizar todo. Quedamos muy mal de tiempo. Por cierto, el canal acaba de llegar a 2.500 suscriptores. Muchísimas gracias a todos por apoyar al canal. Es una cifra emblemática y bueno, pues quería agradecerlo ahora mismo que justo acabamos de llegar. ¿Dónde está señor Asier? Vale, ya hemos traído los protagonistas, ¿no? Por supuesto, tenemos aquí ya el podio y bueno, os voy a pedir rápidamente que me digáis a quién podemos traer, ¿no? Aparte del podio. Yo sé por quién me decantaría porque me he quedado antes con ganas, pero os pido la opinión a vosotros. Yo traería dos personas. Por un lado, el que tú vas a decir, que es Pablo López. Pablo López. Perdonad que interrumpa, Pablo se ha tenido que ir, ha dejado el coche ahí, pero se ha tenido que ir. No sé si llegará a tiempo. Qué pena. Bueno, yo lo voy a bajar y a ver si aparece, a ver si tenemos suerte y aparece. Ok. Y bueno, pues yo creo que otra persona que podría ser muy interesante sería Inés, porque es una de las pocas chicas que tenemos en el campeonato. Oye. Y es el día que se estrena, ¿no? Inés estrenaba hoy en el campeonato y bueno, yo creo que va a ser positivo hablar con ella y intercambiar. No hay nadie, coño. ¿Quién va a ver? Igual me han entrado en casa. Vamos a empezar ya entonces las entrevistas, ya lo tenemos por aquí. Vamos a buscar mensaje que nos decía Paquito. Baja Paquito un momento. Vamos a ver, bajamos a Paquito también. No te líes mucho, Bale, que vamos con mucho tiempo de retraso, ¿vale? Ah, bueno, espérate, que Paquito me ha dicho que está. No me puedo levantar encima, estos cascos son con cable. Volar corriendo. Vale, ¿eh? Vale. Ahí está. No me jodas ahora. Vamos a ver esa cabra. Cabra de Won, esa es la cabra ahí riéndose. Vaya tela con Paquito. Buen detalle de Paquito. ¿Ya estás por aquí, Paquito? Hola, buenas tardes. Ya buenas. Sí, bueno, es en honor al maestro Won por el trabajo que se está haciendo y. Sí, nada. Es como una especie de cariño inmenso para Won que todo el mundo. O sea, siempre lo tenemos en cuenta. Won. Bueno, pues Paquito, dinos qué impresiones te llevas hoy. Justo ahora bueno, se pone a ladrar, es un cabrón. Te agradecerá muchísimo ese gesto, que la verdad que es un muy bonito detalle. Bueno, su vida me ha parecido bastante rápida. Los BMW y el Évora, a ver, y el Évora de John. ¿El Évora? ¿Sí, no? ¿Corregirme? Sí, eso es. Sí. El Évora, han volado, pero a muerte, ¿sabes? Espectaculares. Como ya dije, tenía pensado coger y en la primera oficial pues ir asegurando y en la última. Quito el ruido de los motores mejor. A cortar zanja, a por todas. Pero me vi un poquito. O sea, un poquito ahí y aflojé un poquito. Quise asegurar un poquito más. Pero nada, contento con la nueva montura. Es ligerita y por supuesto gracias a Calleja por el skin y a todo el CESAP por todo el trabajazo que se está currando. Y ánimo, chicos. Bueno, pues pasamos entonces al siguiente. Muchas gracias, Paquito. Gracias a ustedes. Y bueno, mejor dicho, la siguiente es Inés. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, no sé, parece que no estás muy contenta con el resultado, ¿no?, de este debut. Bueno, la verdad es que no. Podría haber sacado mucho más. Yo lo sé, porque en treno he sacado hasta un 46, pero... Pero bueno, en la última curva he metido la rueda en la zanja y bueno, por lo menos no he volcado el coche y he podido subir, pero ahí estoy. Bueno, es la primera participación,
ya lo hemos dicho muchas veces anteriormente, de que queríamos chicas en la competición, que esto es un deporte para todos. Y bueno, pues tú te has unido hace poco. Yo creo que podemos lanzar un mensaje, ¿no? Para que se unan. Sí, claro que sí. Esto también está... se puede unir quien quiera. Estamos en la comunidad de defensa. Claro que sí, para la siguiente lío a Erika. Y la siento aquí. Y esto. Para la siguiente lío a Erika. Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Te veremos en la siguiente subida? Claro, si puedo. Y estoy lista, sí. Allí nos veremos. Eso es. Pues nada más que agradecerte la participación y tus palabras. Y pasamos a los ganadores, ¿vale? Muy bien. Vale, muchas gracias. Bueno, pues Asier, te dejo a ti con el podio. Vale, pues vamos a empezar por Jonathan Morales, que ha obtenido la tercera posición en esta sesión con ese Lotus. John, ¿qué tal con el Lotus y con el tramo? ¿Estás contento? Hola a todos. Bueno, pues sí, estoy muy contento, la verdad. Es mi primer podio, o sea que como para no estarlo. Lebora me ha reaccionado bastante bien al lado de los entrenos. En entrenos la he pasado muy, muy mal. Hay gente que lo sabe. Hasta última hora de entrenos no he conseguido arreglar el coche. Y es lo que tenía pensado, es lo que quería. Llegar a tercera posición, lo hemos conseguido. O sea que muy contento. Es lo que se puede pedir de momento. Bueno, pues darte mi enhorabuena por ese primer podio. Creo que es un gran tiempo, ese 29.8. Y bueno, nos chivan por el chat, nos lo ha chivado... ¿Estamos aquí aún? Sí, sí, Pablo, estamos en directo. Perdón. Ahora pasamos contigo. Nos chiva Gametotal1, que es tu cumple, así que muchas felicidades, John, Sorionak. Gracias. Creo que y es bueno, un buen regalo, ese chico, ¿no? Es Alex. Y bueno, saludarlo también, que me ve todos los días. Es de las pocas personas que se traga todas las carreras y... Y gracias a él y gracias a Calleja por esta skin tan bonita que me hizo. Y bueno, y la organización, pues nada que decir. Ya sabemos todos que lo hacéis de maravilla, que hay un trabajo increíble por detrás y que esto es, como decía ahora Inés, es de lo mejor. O sea, es pasártelo bien y ya está. Pues muy bien, esperemos que esos resultados tan buenos te vengan en las siguientes subidas. Por cierto, te llegan felicidades de Sergio del Río y también de mi parte. Bueno, gracias a todos. Ese tono potente, muy buena acción. Miedo, o sea, estamos de entrevista justo, de hemos ganado. Vamos. Pero... es verdad, era mi cumple, no he querido decir nada. Sí, es verdad, hoy es mi cumple y no he querido decir nada, pero sí, hoy es mi cumple. Pues enhorabuena, espero que lo hayas disfrutado. Al menos con, sí. Con nosotros esta parte. Esta buen regalo fiesta, el podio. Pues bueno. Nada, Abel, no sé si hacer un inciso y hablar con Pablo rápidamente o seguir con el pod y dejarlo para el final. ¿Sergio puede hablar? Vamos Sergio a ver. Creo que no puede hablar. Creo que no podía, creo que estaba sin micro, sí. Vale, pues vale, si quieres hablamos en vez de por Sergio, hablamos con Pablo. Eso es. Vale. Nada, pues Pablo, te tenemos por aquí. Nos ha sorprendido mucho con el Mazda en tu primera participación. ¿Qué tal te has sentido? Pues la verdad que súper bien. Es un coche que no es muy potente, pero se deja llevar y es divertido. Y el tramo era con bastante tabla a fondo, pero había que trazar muy bien y con el tema de las zanjas esas que después de la actualización hacía más difícil todavía el ser fino, porque la pillabas mal y ahí te desmontaba todo el coche y tenías que cogerlo con todos los brazos que tengas. Bien, nos has dicho en la entrevista previa que el MX-5 era tu coche talismán. Yo te sigo en las redes sociales y en YouTube desde hace unos años, desde que me aficioné al Sim Racing, ¿no? Porque como he dicho antes, creo que eres un referente, ¿no? En España. Y me preguntaba, no estoy seguro, creo que igual he dicho una burrada, pero me suena que tú fuiste en iRacing, tampoco conozco mucho la comunidad de iRacing, que has sido campeón con el MX-5, ¿no? En iRacing. Sí, en 2016 fui el elegido, o sea, fui el que eligieron de los 20 que había, o 30, ya no recuerdo exactamente, de la última carrera final, fui el elegido para ir a competir a la Mazda Road to 24, que es una competición de Mazda USA, que dan una beca de $100,000. Cierto, no gané, pero bueno, fue una experiencia, la verdad, que súper grata y cogiendo más kilómetros. La verdad que súper trabajazo ya solo
organizar esto. Así que... enhorabuena. Bueno, pues enhorabuena a ti también. Yo creo que seguro que alguno... te haría más preguntas, pero estoy seguro que Bale o alguien más te querrá hacer alguna pregunta, así que les dejo a ellos. Bueno, venga, voy a hacer un ayo. ¿Por qué motivo has decidido correr aquí en Censac? Pues porque me molan las subidas y desde que vi ahí atrás al Saxo y al Astra pues participando en esto, dije, ¿dónde hay que apuntarse? Y luego ya vi que justo sacasteis la web, pedazo web que sacasteis, trabajazo. Yo me dedico también a la programación y veo el trabajo que puede conllevar eso, tener todo el tema de los tiempos, live teaming, inscripciones, base de datos, todo, y es un trabajazo y os doy la enhorabuena por eso. Y la verdad que fue por culpa de Saxo y Astra. Bueno, pues muchas gracias por eso que nos has comentado y bueno, me alegra muchísimo que te lo estés pasando bien y que, bueno, pues que disfrutes de la nueva web, que la verdad que, como bien has dicho, es un trabajazo. Murdoch, que ha sido el culpable de esto. Y sí, sí, el buen bootstrap ahí representando. La verdad que de 10. Pues no quiero preguntar nada más que decirle que es un placer tenerlo por aquí. Y nada, que están invitados todos los amigos de The Racing, o sea, que no hay problema. Pues claro que sí, joder. Nos vemos en la siguiente y a seguir así. Por cierto, un detalle. A ver si algún día coincidís los dos, Pablo, que no estaría mal. Ah, es verdad. De hecho, viera en el me decía la gente, ¿pero qué? ¿Tú estás corriendo aquí y tal? Y yo, ¿pero cómo Pablo López? Sí, había un Pablo López gallego también. Sí, sí, sí. Y no... me avisaba a mí diciendo, ¡guau, wow, vaya tiempo que te marcaste! Tal. Yo, pero si yo estoy aquí en la playa o algo así, ¿sabes? Sí, pues el tema es que tampoco es malo, ¿eh? O sea que... ¿Pues? Pero sí, le gusta un poquito atajar, pero bueno, eso no pasa nada. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a intentar avanzar, que si no nos quedamos aquí hablando todo el día. te dejo con Iago, que ha sido el ganador de esta sesión, ¿vale, Sier? Muy bien, pues Iago, yo como ya lo vaticinaba al principio, ha quedado primero en esta sesión. Y si no me equivoco, primero también de la general, ¿no? Eso es. No? Vale, primero de la general y primero de su categoría. Bueno, Saxo, ¿qué tal con el nuevo BMW? Pues bien, ¿no? Estamos aquí arriba, así que ha salido muy bien el evento. He tenido ahí un pique sano con Sergio, me lo he pasado en grande. Estaba pasándose por mi directo y todo y hemos estado hablando y ha sido un pique sano porque él ha mejorado, yo he mejorado. Bueno, me lo he pasado en grande, estamos en primera posición, que es lo que buscaba. Salimos primeros de la general, mejor imposible, ¿no? Creo que no se puede hacer mejor de momento. Y voy a estar con un ojo, no, voy a estar con los dos ojos, muy atento a las próximas sesiones, controlando todos esos GT3 que han llegado ahora nuevos, que hay unos cuantos McLaren, hay incluso un GT2, un Ferrari, controlando también a esos canarios que van con el Focus, que a ver cómo va el Focus aquí en este tramo. Y nada, muy contento, estamos en primera posición y mejor imposible, de lujo. ¿Crees que podías haber bajado mucho más el tiempo? Pues con el nuevo tramo no lo sé, porque con el tramo viejo sin las cunetas estaba en 0.8, incluso algún 7 podía haber bajado, pero con este tramo nuevo estaba en 13 y no me veía capaz de bajar a 12.3 como me ha salido al final. Ha sido un tiempazo, la verdad, no tengo ni idea de cómo ha salido, pero encantado con el tiempo, la verdad, o sea, un 13 me habría conformado y ha sido un 12.3 al final, o sea, de lujo. Bueno, pues enhorabuena, no sé si Bale o Adam te quieren preguntar algo. No, yo quiero agradecerle por mi parte que, bueno, pues esta mañana pues que se haya ofrecido para ayudar, ya que estaba, me he encontrado en un momento un poquito chungo de que estaba solito para afrontar la primera subida, que tú has llegado luego, Asier, ¿sabes? Pero sí, en un primer momento ha sido un poco como uy, 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 uy. Sí, bueno, a mí se me han pegado las sábanas y seguro que te ha salvado de más de un apuro, Iago. Sí, y bueno, pues ha ofrecido ayudar y... Bueno, siempre que pueda, aquí estamos para echar una mano, tío. Se agradece. Y nada, agradeceros yo también a vosotros, a la organización, como siempre. Lo que ha mencionado Pablo, la web es espectacular. O sea, la web, el sistema, como lo tenéis montado, te facilita la vida directamente, no te facilita un poco, te facilita tu vida directamente. O sea, ganamos todos con la nueva web. Felicitar a Won también por el tramo. Ha trabajado de más, para mi gusto, como he hecho el comentario anteriormente. Las cunetas se las podía haber ahorrado, ¿no? Que no eran necesarias, pero bueno, tramo increíble, como siempre, el de Won, y nos vemos en la siguiente. ¡Ganas ya!
ganas ya de la siguiente. Eso es. La verdad que sí, ¿eh? Hay muchas ganas ya de otra más, o al menos por mi parte, y supongo que por parte de todos. Por último, quiero comentar que Sergio Río, ya que no ha podido hablar, agradecerle, bueno, felicitarle por su posición, que no le hemos dicho nada, y también quiero agradecerle todo el trabajo que está haciendo con el grupo de CENSAC, como uno de los colaboradores y moderadores del grupo CENSAC. Así que, bueno, pues eso, que no quede olvidado, que es muy importante. Me uno a tus felicitaciones. Ha hecho una gran carrera y, bueno, a ver cómo se colocan ellos dos ahí en la general con esos BMW tan bonitos. Eso es. Pues nada, hemos tenido un pique brutal ahí con esos dos GT3 y luego por detrás espectáculo de muchos de los participantes. Creo que es un momento ya de cerrar la retransmisión. Y nos vemos, creo que en cosa de 45 minutos, ¿no? Exacto, en 45 minutos estaremos por aquí con la siguiente sesión, que va a tener bastante caña, ya que tenemos bastantes C3 y variedad entre ellos, además de otros pilotos. Bueno, pues rápidamente agradecer a la organización, o sea, a las organizaciones que han hecho esto posible. Por un lado, todos los compañeros de CENSAC y de Clusin Racing. Por otro lado, a la Tula Sport. Por otro lado, el Rally Valles Pasiegos, a la organización de Rally Valles Pasiegos. Por otro lado, a ASR, Astur Sim Race, GESVAN, Rally On, Rack Service, Rivera Joyas. Y por otro, Almacenes. Si me lo permitís, voy a mutearme yo ya porque están agradeciendo. A ver, me muteo del todo por si acaso. Que están agradeciendo ya a los sponsors del canal principal. Primera posición, gente, pues yo creo que mejor imposible, ¿no? Ha salido muy bien el evento, coche intacto, importante aquí en primera posición, coche nuevo, no hemos tocado muro, ni hemos tenido ningún susto raro ni nada. Y voy a estar, como Diego, no con un ojo, voy a estar con los dos ojos controlando los próximos eventos, los que hay durante todo el fin de semana. Tenemos ahora en cosa de 45 minutos otro evento, tendremos mañana todo el día de eventos también y tendremos el lunes un par de eventos también, así que voy a estar con los dos ojos pipeando aquí a la gente. Y a ver lo que dura la primera posición, os mantendré informados por redes sociales, tanto Twitter como Instagram, supongo. Y nada, que hostias acaba de... ¡Madre mía, Sergio, no me salpiques! Me salpico. Me ha arañado el coche, Sergio. Me ha arañado el morro. ¿Denunciado? Bueno, ya no pasa nada. Gente, los trompos sí fue Pablo el que se fue a la compra, exacto. Muchísimas gracias a todos un día más por acompañarme. Hemos estado un montonazo de gente aquí en Twitch. De verdad que os lo agradezco en el corazón. Os voy a ir poniendo esta nueva escena que tenemos aquí para la outro. Espero que os mole también esta nueva escenita. Voy a dejaros con los créditos también. Como siempre, muchísimas gracias a todos. Vamos a buscar un hosteito a alguien en Twitch. O sea, no os vayáis, quedaros por aquí viendo los créditos, porque después de los créditos os mando el tirón a otro canal de alguien que esté en streaming. Lo dicho, gente, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente directo. Adiós. Sales patinando. ¿Me entiendes? Madre mía, sin fondos que no me deja irme, tío. Muchas gracias por esa suscripción a última hora, tío. Todavía no me he pirado. Muchas gracias, tío, puto amo. Bienvenido a la family. Disfruta de tus emotes. De momento uno,
Pero pronto tendrás más. Adiós.